Buenas noches a todos. Vamos a empezar la segunda sesión sobre teoría económica marxista, una explicación matemática por parte de el compañero Sebastián Hernández. Esta es la segunda parte y esta parte esencialmente va a tratar sobre circulación, distribución y acumulación de valor. Bueno, los dejo con Sebastián. Hola, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a ver esta segunda sesión. Voy a empezar compartiendo mi pantalla para que tengamos lista la presentación y ya podamos dar inicio a esto. Ok, quisiera empezar recordando que en la sesión anterior lo que vimos fue la teoría del valor, la teoría del dinero, la teoría del plusvalor. En la teoría económica marxista, que todo esto lo vimos explicados con fuente del Capital, en el primer tomo del Capital, y vimos el debate contemporáneo, que lleva ya 40 años, casi 40 años, entre la corriente simultaneísta y la corriente temporalista. Como comenté, yo me adscribo a la corriente temporalista, entonces claro que hay una visión sesgada desde ese punto, pero pues intento exponer de la manera objetiva ambas posturas para que ustedes puedan comparar de manera adecuada. El día de hoy, en efecto, vamos a ver circulación del valor, distribución del valor y acumulación del valor. También vamos a hablar sobre el debate entre el simultaneísmo y el temporalismo. Y se va a tratar el tema pues más famoso, más discutido entre la teoría económica marxista, que es la transformación de valores a precios de producción. Lo vamos a ver desde un enfoque diferente y vamos a analizar a profundidad el enfoque temporalista con base en las críticas que han existido ya por más de un siglo. Y respecto al tema de la circulación y de la distribución, bueno, sobre todo de la circulación, va a estar muy acotado, va a ser muy pequeño. Sé que es una cuestión muy, muy relevante del tomo 2 del Capital y de la teoría económica en general, en particular también la marxista, pero ahorita también me explicaré por qué no abundaremos tanto en eso, y eso también nos permitirá tener más tiempo, tanto para explicar la cuestión de la transformación de valores a precios, como nos dará más tiempo para pues, preguntas y respuestas y que se arme el debate. ¿Qué vamos a ver entonces en el contenido? El primer punto es el proceso global del valor. El segundo punto será hablar de la circulación del valor. El tercer punto es el precio de costo, la tasa general de ganancia y los precios de producción. El cuarto punto es la distribución del valor. El quinto punto es el problema de la transformación de valores a precios. Está entre comillas porque pues se va a debatir si es o no un problema. En sexto punto, la acumulación de capital. Y en séptimo punto, el proceso global de la acumulación. Ustedes ya lo pueden ver aquí en pantalla. Y sé que no se van a abordar muchos temas, no se va a abordar la teoría de la renta, no se va a hablar sobre el capital ficticio o todo el mundo financiero. Hay muchos temas que quedaron fuera de esta segunda sesión. Bien podrían incluirse en otras sesiones futuras o al final también de la plática les podré dar fuentes a dónde dirigirse para que ustedes puedan leer sobre el tema, conocer más del debate, pues saber qué se está produciendo de conocimiento en la actualidad, por quiénes, de qué manera. Pero también creo que es más importante enfocarnos en esto, aprender lo más que se pueda y a profundidad sobre estos temas. Y los siguientes, gracias al conocimiento que se tenga de estos, va a ser más fácil, ¿no? Entender cuestiones de la renta o del capital ficticio, o sea, es mucho más fácil si ya se entiende estos puntos. Ok, ahora me gustaría recordarles lo que también se habló en la sesión anterior sobre la cuestión del proceso global del valor y cómo la teoría económica marxista habla de una cadena causal que es temporal del valor. Les comentaba en la sesión anterior que pues, los tres tomos del Capital abordan justo los temas de esta manera. El primer tomo del Capital habla sobre la producción del valor y del plusvalor. Eso es la gran parte del tema del tomo 1 del Capital. También se habla de la acumulación en la parte final, pero en este caso decidí pasarlo a la segunda sesión por cuestiones de tiempo y para dividir bien los temas. En el segundo tomo del Capital, Marx aborda la circulación
que pues involucra a todo, la cuestión de las ventas, pero no solo las ventas, sino toda la logística que está detrás de ella, las cuestiones del transporte, de los medios de comunicación, de abreviar el tiempo, de reducir los costos sociales de la circulación. Y uno de los temas más interesantes para los economistas marxistas, para los estudiantes, han sido los esquemas de reproducción. No se van a abordar en esta plática tampoco. Les puedo compartir material sobre el tema, incluso también desde la visión temporalista. Y sobre todo se han enfocado mucho los marxistas en los esquemas de reproducción por la cuestión de la posibilidad de la crisis, ¿no? Y que surja una crisis por falta de consumo, que eso conllevaría en algunas concepciones, en algunas corrientes, a un declive o a un desastre de la economía capitalista. Y pues hay muchas otras que se enfocan como la principal cuestión dentro de la teoría de la crisis, como la falta de demanda. No se va a hablar sobre estos temas en esta sesión, pero no significa a profundidad, pero no significa que no los vayamos a abordar parcialmente cuando se hable de la acumulación y de la posibilidad de las crisis. Finalmente, donde sí se va a concentrar la mayor parte de esta segunda sesión es en el tomo 3 del Capital, que es donde se habla principalmente de la distribución del valor y del plusvalor entre las clases sociales y en especial entre las subclases capitalistas o las subclases de la clase burguesa, de cómo es que cada uno de los tipos de capitalistas obtienen sus ingresos. Ok, ahora el siguiente tema, ya hablando del proceso global, me gustaría enfocarnos primero en un subproceso que es muy importante, que es cómo se intercalan los procesos de producción y circulación. Marx lo que hace en el Capital, al igual que los economistas clásicos, es explicar primero la producción y después explicar la circulación como dos temas parcialmente separados, o sea, inicialmente se plantean como separados para entender la esencia de cada uno. Pero una vez que ya se entiende la esencia de cada uno, se puede pues entender a profundidad que en realidad son procesos que son intercalados y son procesos que se influyen mutuamente a lo largo del tiempo. Entonces, no creamos que pues el día de hoy se produce y mañana se consume y ya se acabó la historia, o como si hoy no se consumiera o si mañana no se produjera. La intención del gráfico que ustedes ven aquí es primero destacar que la línea, la flecha es el tiempo y a lo largo del tiempo se van intercalando la producción y la circulación. Incluso aquí se puede ver muy mecánico, como que a fuerza siempre es producción, circulación, producción, circulación, producción, circulación. Pero en realidad estos procesos se van intercalando, se van entrelapando. Y esto provoca que hacer el estudio a profundidad y sobre todo si quiere hacer un análisis empírico, se vuelve más complejo precisamente por estos entrelazamientos. Pero gracias a la manera en la que Marx lo plantea teóricamente, para que nos quede más claro, es que pues a nosotros nos dividen el tema como producción por un lado y circulación por el otro. El siguiente tema que quisiera abordar es cómo surge este proceso de global de acumulación del que Marx habla en el tomo 3, que incluso así es el subtítulo del tomo. Es cómo se entrelazan la producción, la circulación y la distribución, y cómo ese entrelazamiento da lugar a la acumulación a lo largo del tiempo. Algo que nos cuesta mucho trabajo ver, sobre todo cuando vemos los temas por separado y no los entendemos a plenitud, cada uno en su espacio y en su forma de operar en abstracto, es que cuando los intentamos combinar, confundimos cosas que son propiamente de la producción con la circulación, o confundimos cuestiones de la circulación con la distribución y no sabemos qué pertenece a qué rubro, cómo poder explicarlo. Y ahí es cuando esa confusión, esa maraña de confusiones entre aquellas cuestiones que pertenecen a cada rubro de estudio, provocan que pues uno caiga en contradicciones o no entienda lo que han desarrollado los nuevos autores marxistas en cuanto al desarrollo de la teoría. Como les comentaba, la producción y la circulación se van entrelazando, pero algo que también ocurre y que es un producto de ese entrelazamiento de la producción y la circulación, es la distribución.
En la sesión anterior hablamos un poco de este tema, pero se habló sobre todo en la sección de preguntas, porque la mayoría de las preguntas iban dirigidas a si el valor lo defines tú como la media aritmética ponderada y se habla de una transferencia de valor, ¿cómo es que ocurre esto? Y pareciera que nosotros lo quisiéramos ver de una manera mecánica, como, ah, pues al mandar, al momento de consumir, se transfirió el valor, pues así, nada más al producto. Y no es así de fácil. Tenemos que entender que la distribución del valor ocurre porque existen conflictos también entre la clase capitalista productiva y la clase capitalista mercantil. Y nosotros la vivimos a diario y los ejemplos que más nos ponen son el de Walmart. Cuando Walmart es dueño de las cadenas de suministro, entonces ahora Walmart le impone reglas a los capitalistas que producen y eso les permite a Walmart apropiarse de parte de la ganancia que generaron los productores. Es muy común y en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos de cómo ocurre eso con pequeños productores, ¿no? Los cafetaleros en Colombia o en México del maíz o de la carne. Y así en cada uno de los países latinoamericanos nos encontramos con que grandes empresas logran dominar el espacio de la circulación y gracias a eso ganan terreno frente a los productores y extraen parte del plusvalor que ellos hubieran apropiado en otras circunstancias de los trabajadores que ellos empleaban y en realidad lo toman ellos. Ese conflicto que existe entre ambas subclases capitalistas es lo que da lugar a la distribución al interior de esa clase. Pero también existe una distribución un tanto invisible entre toda la clase capitalista e incluso con los trabajadores. Y ya más, al final de la sesión hablaremos cómo también esa distribución ya no ocurre nada más al nivel de un país al interior, sino también ocurre a nivel global. Entonces, como esta distribución se vuelve invisible, y todo se hace a través del dinero y de los precios en los que nosotros no notamos el valor, no notamos que se está haciendo esta distribución, creemos que no ocurre o que se debe solo a la circulación. Y entonces es muy importante entender muy bien cómo se dan estos entrelazamientos para entender cómo esta distribución del valor también hace, influye en la acumulación del valor. Por ejemplo, si una clase o una subclase del capital financiero, por ejemplo, que también es de lo mucho que se habla actualmente con la financiarización. Si la clase financiera logra de alguna manera apropiarse de una mayor parte del valor general en la sociedad o en todo el mundo, entonces ellos van a modificar la manera en la que se acumula el valor. Y no solo va a modificar la manera en que se acumula el valor, sino también en la que se produce el valor. Puede ser bueno, es cierto que el sector financiero no produce valor, pero eso no significa que no influya en la producción de valor. La manera rígida en la que se plantean los tomos 1, 2 y 3, como si el valor estuviera en un lado y los precios estuvieran en el otro, que es en lo que se basa mucho el presunto problema de la transformación, la crítica de la transformación, aún aquellos que se han logrado distanciar de esa visión rígida, no significa que hayan superado por completo la visión rígida y es por eso que se cree que el valores y precios están separados y no existe alguna determinación o alguna influencia mutua entre ellos. Los temporalistas digamos, en su manera de plantearlo, nos han abierto mucho los ojos en este sentido. Bueno, habiendo dicho estas dos, que solo como una introducción para contextualizar toda la plática que vamos a tener y como para que este sea como un punto de entrelazamiento con la parte final de la plática que vamos a tener, ya vamos a entrar a la cuestión de la circulación. Y antes de la cuestión de la circulación, es muy, muy importante presentar tres puntos que evitan las confusiones que existen mucho entre los economistas marxistas y no crean que solo en estudiantes o personas que no son especialistas, sino en realidad existe en la mayoría de los economistas marxistas o sobre todo de los marxistas que no son especialistas en la cuestión económica y muchas de las corrientes que existen actualmente como la de la forma valor o la circulacionista, etcétera, etcétera, parten de hecho de estas confusiones, de no aceptar estos principios fundamentales que cuando uno lee a Marx son muy fáciles de ver porque es muy tajante en mencionarlos, pero conforme se va leyendo todas sus explicaciones y sus textos, se va diluyendo esa forma tajante de ver
verlo y nos empezamos a perder. El primer punto que se debe destacar es el valor total que existe en una economía se genera en la producción y solamente en la producción. Puede ser que un país genere cierta magnitud de valor y otro país genere otra magnitud, pero en el agregado en el mundo también el valor total que existe en el planeta Tierra, en términos de que ya el capitalismo ha inundado prácticamente toda la faz de la Tierra, solamente se genera en el sector de la producción. Esto es muy importante porque las corrientes actuales, como las que les mencionaba, empiezan a dudar y empiezan a meter la confusión entre sus lectores de, bueno, pero es que si el valor no se conoce sino hasta el momento de la venta, entonces pareciera que la circulación también determina el valor. ¿Ok? Vamos a ver eso ahorita en un momento, pero no, esto no es cierto. El valor se genera únicamente en la producción y ya se hacen, la circulación modifica algunas cuestiones, pero no modifica la magnitud del valor. ¿Ok? Este punto es el segundo. La circulación no produce valor, únicamente lo realiza. En el agregado social de toda la economía no puede realizarse más valor del producido. Una manera de verlo sería pues como la enseñanza en la clase de física en la secundaria de las leyes de la termodinámica, de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Obviamente aquí el valor sí se crea porque lo producen los trabajadores asalariados, pero no se produce más allá de lo que surgió en la producción. Y en el caso, pues, del valor, sí puede haber destrucción por, pues, por una guerra o por el simple hecho de que nunca se vende algo, no se realizó ese valor, ¿ok? Ahora, algo importante es que aun cuando para casos individuales los cambios eventuales del valor unitario de las mercancías pueden aumentar o disminuir el valor que reciben las empresas. Esto significa que, en efecto, la circulación puede provocar una distribución del valor distinta. Puede ser que se produzca X cantidad de valor y se realice X menos Y cantidad de valor, pero no se puede realizar más de la cantidad X inicialmente producida. Eso es el principio fundamental. Algunos sectores de la economía o algunos países en el mundo pueden realizar menos valor del que produjeron. En efecto, pues si no venden alguno de sus productos, pues no lo realizan, ¿no? Pero eso no significa que puedan realizar más bueno, dejémoslo así para no meter confusión. Nunca se puede realizar más del valor que se produjo en el agregado de la economía. Cuando un sector obtiene más del valor producido, se debe a la distribución del valor en la economía, ¿ok? Y en la distribución puede haber transferencias de un sector a otro, así que algunos sectores pueden recibir más valor del que produjeron y otros sectores, por consiguiente, pueden recibir menos valor del que produjeron. En efecto, la oferta y la demanda o muchas cuestiones no previstas provocan a través de la circulación que se distribuya el valor de una forma distinta entre sectores. Y les digo, no solo entre sectores al interior de un país, sino también entre países. Ok, estos principios fundamentales, si los mantenemos en nuestra mente y nunca los olvidamos, y al inicio parece creer como un dogma de fe nada más en esto, pero en el momento en el que se comprende todo el proceso global de la cadena causal, producción, circulación, distribución, acumulación, es cuando se nota ya la veracidad de estos principios. O sea, en este momento lo planteo como un principio fundamental para que partamos de asumir que esto es cierto, pero espero que les convenza de que esto es cierto, porque es la única, de hecho, manera en la que hay consistencia en la teoría económica, y no solo de Marx, sino la de los clásicos o las de otros. Ok, ahora sí vamos a la circulación del valor. ¿Qué es la circulación del valor y dónde ubicarla? Ustedes recordarán que en el tomo 1 del Capital, Marx habla mucho de la fórmula general del capital para empezar a hablar de dónde surge el plusvalor. Y en el tomo 2, pues, lo que hace es tomar esa fórmula general del capital y desmembrarla, irla analizando parte por parte. Y hay veces que incluso es tediosa la lectura porque son cientos de páginas en los que pareciera que Marx solo repite lo mismo porque hace el análisis de la fracción del dinero, cómo se convierte en mercancía, la mercancía, cómo se convierte en productos, los productos, cómo se convierten, digo, cómo entran a la producción, cómo la producción genera una cantidad nueva de productos o una forma distinta de productos, y luego cómo eso se vende.
y va analizando cada una de las fases y luego empieza con el entrelazamiento. Ok, no nos vamos a detener al grado de detalle en que lo hizo Marx. Lo único que necesitamos comprender es la cadena completa. Un capitalista realiza una inversión en dinero, con eso hace una compra de insumos. Esos insumos los introduce a la producción, con lo cual obtiene nuevos productos, y esos nuevos productos al momento de venderlos obtiene la inversión que hizo más unas ganancias. Entonces, la circulación, ¿en dónde se ubica? Se ubica entre la fase de haber generado el nuevo producto y realizar la venta para obtener esa inversión más ganancias. Esa circulación implica todo, la logística, el transporte y las ventas. Y pues ya habremos notado la relevancia que tiene la circulación del valor en esta época, por ejemplo, con el desastre, bueno, con la pandemia por el COVID-19, hemos notado que si se rompen esas cadenas de logística, ya sea de suministros, ya sea de ventas, o se detiene el transporte, o no se logran vender las cosas, eso en efecto puede desatar una crisis económica y también puede desatar muchos problemas al interior de algunos países que dentro de esta fase de la circulación se ven en desventaja respecto a otros. Pero no necesitamos solo verlo ahora, digamos, de manera fehaciente con el COVID, sino lo vemos con muchas de las empresas que han crecido últimamente. En la época de Marx, pues eran los barcos de vapor o eran los ferrocarriles los que empezaron a reducir el tiempo de transporte y a darle una mayor prioridad, bueno, darle prioridad a la logística para hacer la circulación de las mercancías, que los mercados se ampliaran, que se abrieran nuevos mercados en otras zonas para que las sociedades capitalistas se expandieran. Pero en realidad cada revolución tecnológica produce este efecto y ahora lo estamos viviendo también desde que existe Internet y de que se ha desarrollado la velocidad del Internet y de que se ha conectado ahora que la compra y la venta ya se haga a través de aplicaciones en el celular. Esta revolución también ha hecho que se reduzca el tiempo de transporte, que se reduzca el tiempo de compra. Y esto es algo crucial para el capitalismo porque reduce los costos sociales de la circulación. Sí, recordando el principio fundamental de que el valor únicamente se produce, se genera en la producción, entonces la circulación es una deducción de ese valor generado. Si la mayoría del tiempo o de la mayoría de los recursos que ocupa la sociedad se dedicaran a las ventas o al transporte, pues todo el valor producido, generado en la producción se consumiría en eso. Lo que necesita el capitalismo es reducir los costos al máximo. Y no solo los costos, también los tiempos de traslado para poder reiniciar la producción y con lo cual poder dar lugar a nuevos productos y reiniciar la venta, con lo cual se obtienen más ingresos y seguir expandiendo el mercado, seguir expandiendo la acumulación. Esa es en eso consiste la circulación y en ese espacio, digamos, de la fórmula de general del capital es que se ubica. Ahora, el valor circula en diferentes formas y eso pues es algo que Marx nos explica a detalle y nos lo repite mucho. El valor circula en la forma de dinero. El valor circula en la forma de mercancías como insumos, el valor circula en la forma de mercancías con valor agregado y el valor también vuelve a circular otra vez como dinero cuando se realiza la venta. Y estas formas en las que circula el valor hace que se pueda estancar en algún momento. Por ejemplo, yo puedo invertir cierta cantidad de dinero y tengo unas máquinas y en esas máquinas ahí está el valor, ahí está lo que yo adquirí. Pero si yo esas máquinas no las utilizo para producir, entonces el valor deja de circular, deja de transferirse a las mercancías. O si yo ya generé las mercancías y no las logro vender y empiezo a acumularlas en inventarios y se hacen cada vez más grandes, no voy a realizar la inversión que yo hice y mucho menos voy a obtener una ganancia. Entonces, estas fases, estas conversiones en las que el valor va pasando de una forma a otra son cruciales. Y el abreviar el tiempo y el abreviar los costos en los que pasa de una forma a otra es muy importante.
Y también es importante porque el valor va variando a lo largo del tiempo. Entonces, dejar mucho tiempo mi valor estancado en la forma de inventarios provoca que si en un futuro las mercancías ya se están vendiendo a otro precio, entonces yo no voy a realizar todo el valor que generé o no voy a obtener todo el plusvalor que esperaba. Entonces la circulación tiene ese punto de relevancia. Ahora, ¿por qué la circulación, a pesar de ser tan importante, no suele ser estudiada, pues, o no se le suele dar el lugar que realmente tiene? Porque incluso los economistas lo suelen manejar como una cuestión aparte de la economía, ¿no? Es una cuestión de los contadores, de los administradores, de los gestores de proyectos, pues ahora ya existe la especialización de cadenas de suministros o de ingenieros en negocios, como que se han especializado los estudios de logística o de eficiencia en las cadenas de suministro, como una cuestión aparte de la economía, como que sí influye, pero no está dentro de ella. ¿Por qué la economía a lo largo de la historia como ciencia lo ha expulsado a la circulación de su cuerpo? Esto también coincide con la transformación que hubo de la economía clásica a la economía no clásica. Esa revolución marginalista provocó que la circulación dejara de tener el lugar que tenía. ¿Y eso por qué? Porque eliminó que las mercancías tengan un valor. Esto que platicaba de que para Marx el valor queda fijo en alguna forma, queda fijo en dinero, queda fijo en mercancías, significa que está contenido ahí y se va realizando según las fases que va avanzando. Pero los marginalistas desaparecieron esa concepción de que los productos tienen un valor o existe un valor contenido en las cosas. Y también eliminaron la concepción del valor agregado. Después se retomó con la teoría neoclásica, pero en un principio se eliminó la concepción del valor agregado. Entonces eso hace que el valor no circule y el valor no se transfiera. De hecho, por ejemplo, si ustedes leen a Jevons explícitamente elimina la concepción de capital fijo y circulante, porque y critica a Ricardo por ello, siendo que Ricardo era el dios de la economía, y decía, no, eso es absurdo, porque no puedes juzgar al capital por ser circulante o fijo, eso solo es una cuestión de grado. En realidad, el concepto adecuado es el de capital libre o capital hundido. Y toda la economía austriaca siguió ese camino. Y la teoría neoclásica siguió otro. Marshall, digamos que hizo una recuperación, sí, de parte de lo que había dicho Ricardo. Y por eso se mantuvo, digamos, la circulación y sobre todo la parte de agregar valor como un concepto que tiene sentido dentro de la teoría neoclásica y por consiguiente keynesiana y post-keynesiana. Pero esta cuestión de arrebatarle a la economía la relevancia, la importancia de la circulación, en gran medida se debe a esto. Y la otra cuestión que sí, que la revolución marginalista y la teoría neoclásica eliminó de la circulación fue a través de la versión walrasiana de la ley de Say, que nosotros conocemos actualmente como el equilibrio general, donde todo lo que se produce se vende. Y los precios de equilibrio, que son los que se deben, y de hecho los únicos que se pueden estudiar económicamente bajo la teoría convencional, son aquellos en los que la oferta es igual a la demanda, en la que hay vaciado de mercados. Si no hay vaciado de mercados, si no se vende todo lo que se produce, no hay precios de equilibrio. Entonces, no habría manera de conocer los precios, ¿no? Bajo la teoría neoclásica. Pero si todo lo que se produce se vende, si no hay inventarios, si no hay un tiempo entre la producción y la venta, si no se transfiere el valor del capital fijo de las máquinas y si no se agrega valor, no hay circulación, ¿okay? Entonces, bajo esta concepción, no hay un lugar para ella. La brecha entre la producción y la venta no es relevante para la teoría económica, es una cuestión de otras disciplinas. Y es por eso que actualmente, y también ocurrió, digamos, en la teoría económica marxista, que se relevó este lugar crucial de la circulación. Es por eso que pues actualmente tampoco hay muchos estudios de estas cuestiones. ¿Y por qué en la teoría económica marxista también ha dejado de ser estudiada y por qué se le dedica poca investigación? Y pues aquí me gustaría presentar como hipótesis que es por el uso de las herramientas de la teoría económica convencional. Desde el momento en que la teoría económica marxista adopta el uso de ecuaciones simultáneas para determinar valores y precios, como pues, la versión es rafiana o neorricardiana, y también adoptar la postura de que hay un equilibrio,
que los esquemas de reproducción llevaron a esa corriente o a esa interpretación de que la cuestión era ver cómo generar un equilibrio entre los sectores en que se puede dividir la economía, fue lo que condujo a la teoría económica marxista a también quitarle el lugar de la circulación. Como la circulación ocurre en el tiempo también, el tiempo de producción, el tiempo de producción, el tiempo de producción, el tiempo de circulación, el tiempo del inventario, el tiempo de venta y luego cómo eso influye en la siguiente cadena temporal en la que se repiten estas fases, si tú pones ecuaciones simultáneas, matemáticamente esto desaparece, ya no existe. Y si hablamos de precios de equilibrio, bajo la concepción de que todo lo que se produce se vende, entonces no hay ni conceptualmente la manera de introducir el tiempo para el cálculo de las magnitudes, ni la manera conceptual de decir que los precios pueden variar a lo largo del tiempo y que tienen un impacto en los valores a lo largo del tiempo. Entonces es por eso que en la teoría económica marxista también se ha seguido el camino de la teoría económica convencional. Ok, ahora vamos a hablar únicamente de los temas que me gustaría destacar sobre la circulación. Les repito, es muy poco, pero en parte se debe a que pues tampoco hay muchos autores que hayan investigado sobre este tema, pero también es premeditado el hacerlo corto para enfocarnos en los otros temas. Ok, lo primero es, como decíamos desde los principios fundamentales, partir de que las mercancías contienen un valor, tienen un valor. Si tú las compraste a cierto precio, entonces lo que tú vas a hacer es que ese precio esté contenido en el precio de tu producto final, ya sea que sea un insumo simple como algo perecedero o una máquina que dura mucho tiempo. Ya habíamos visto en la sesión anterior que el capital constante, que también se le puede llamar el trabajo muerto o trabajo pasado, se divide en dos según la transferencia del valor por su duración útil en la producción. El capital constante circulante es el que transfiere todo su valor en cada periodo de producción. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo básico de la sesión anterior, si hacemos postres de manzana, la manzana es capital constante circulante. Y esto se debe a que son plenamente consumidos. Y el capital constante fijo es el que transfiere su valor gradualmente, una fracción en cada periodo, porque la producción no lo ocupa todo el tiempo. Y el típico caso son las máquinas, no sé, las computadoras, los tractores, etc. Entonces, el hecho de que no todos, en el caso del capital constante fijo, no todo su valor se transfiera en un periodo, sino que se vaya haciendo de manera fraccionada, introduce el concepto de rotación. Que el concepto de rotación sí se ocupa mucho en finanzas, sí se ocupa mucho en contabilidad, no se ocupa mucho en economía. Pues es en términos muy básicos, muy simples, sería el capital total que hiciste, la inversión total, entre la cantidad de periodos en los que vas a hacer que circule o se transfiera ese valor, ¿no? Cuando el periodo es igual a 1, cuando T es igual a 1, pues tú transferiste todo tu capital en un solo periodo. Pero cuando T es mayor a 1, entonces hablamos de un capital constante fijo. Y entonces el valor del capital fijo es la suma de todo el valor transferido periodo por periodo. Cuando se llega al último periodo es cuando se hace. Si ustedes en sus clases llevan contabilidad administrativa o la manera en que las empresas van amortizando el valor de sus máquinas, o bueno, la inversión hecha en máquinas, pues les será muy natural encontrar esta relación. Y de hecho, cuando uno lee los textos de contabilidad, ve la gran relación que existe en todo el estudio que hizo Marx con ellos y cómo, pues explica muy bien la manera en la que operan las empresas en términos abstractos, en términos generales. Y es curioso, como les mencionaba, que esto en ninguna otra teoría económica tenga ese nivel de relevancia, quizás solo en la post-keynesiana, pero por detalles muy pequeños. Ahora, lo importante es que nada le asegura a las empresas capitalistas que lograrán amortizar el valor total del capital fijo. Porque si surge una nueva máquina que es más eficiente y surge un nuevo capitalista que tiene dinero fresco para invertir, pues ellos pues van a poder producir quizás más productos o lo van a hacer de mejor manera que el que tú tienes. Entonces, para el capitalista siempre existe
un acicate, un motivo para utilizar las máquinas al máximo, lo cual pues también conlleva una mayor explotación para los trabajadores porque puede ser que trabajen con una mayor velocidad, por consiguiente una mayor intensidad, o pues lo que ya es algo normal para nosotros, ¿no? Las máquinas están trabajando 24 horas al día y existe un turno matutino, un turno nocturno y un turno mixto. Porque pues en realidad ya la producción no se hace al ritmo de los trabajadores, sino que los trabajadores trabajan al ritmo de las máquinas. Y de toda, no solo de las máquinas, sino de toda la composición de la producción, que también ya la fábrica en sí mismo, como Marx lo empezó a estudiar, pero ya con muchas novedades, pues ya es un cuerpo mismo, ¿no? En sí mismo, y ya los ingenieros hacen muchos cálculos para aprovechar al máximo el tiempo y los movimientos de los trabajadores y evitar el desgaste de los trabajadores, hacer que también cambien que descansen o que cambien su turno para que las máquinas amorticen todo su valor y los trabajadores se mantengan con capacidad de continuar su trabajo. Y pues esto también le trae a los capitalistas que tienen que intentar planear la reposición del capital fijo, así como muchas otras dificultades. Ahora, lo único que me gustaría transmitir es que la rotación del capital es crucial para las ganancias de los capitalistas. ¿A qué se refiere la rotación del capital? Es algo muy normal en contabilidad, como les digo, es la cantidad de veces que se repite el proceso de producción y venta. En términos generales, esa sería la rotación. Y la rotación influye en la magnitud de las ganancias porque a mayor rotación, mayores ganancias. Como les decía, si dentro de la circulación de la fórmula general del capital que veíamos, de cómo se pasaba de fase a fase, se detienen en esos tiempos, pues no vas a lograr una mayor rotación. Lo que tú necesitas es que saques tu producto, se mande a la tienda, digamos al Walmart, que Walmart lo venda lo más rápido que pueda y te vuelva a hacer un pedido y tú lo vuelvas a meter en la tienda y se vuelva a acabar el pedido y lo vuelvas a meter en la tienda. Y aquí hay un ejemplo de cómo influye en las ganancias. Por ejemplo, en el ejemplo A, si tú inviertes $100, $100, lo que sea en el periodo, y la tasa del plusvalor es 0.5 de 50%, y solo hay un periodo de rotación, entonces los ingresos del periodo van a ser de 150. Y las ganancias se calculan como los ingresos menos la inversión, 150 menos 100, que sería de 50. Y eso es porque solo hubo un periodo. Podemos imaginar que, pues no lo sé, se produce un tipo de mercancía que solo se produce una vez al año. Algún tipo de cultivo, algunas otras cosas. El ejemplo B te dice, vamos a partir de la misma inversión de 100 unidades monetarias, con una misma tasa del plusvalor del 50%, pero con 5 periodos de rotación. Se va a repetir 5 veces la producción y la venta. Cada periodo yo recibo 150, pero por el hecho de repetir eso 5 veces, entonces mis ganancias son de 250. Entonces, con esto es nada más un ejemplo aritmético para mostrarles que a mayor rotación, mayores ganancias, y esto es crucial para los capitalistas. Ahora, aquí terminamos la cuestión de la circulación, les advertí que era muy poquito, y nos vamos a adentrar ya en los temas preparativos para poder entender el problema de la transformación, el tan ansiado y famoso problema de la transformación. El primero de estos temas es el precio de costo. ¿Qué es el precio de costo? Este término, la verdad, a mí no me gusta mucho porque es confuso. Este es como, ¿cómo es precio o es costo? Marx lo maneja así, pero es un tanto confuso. Podríamos llamarle simplemente costo de producción y ya. En la primera expresión nos dice que el valor total que generan las empresas es la suma del capital constante más el capital variable más el plusvalor. Ese es todo el valor generado. Sin embargo, sabemos que el plusvalor pues es la parte que se apropia el capitalista, que proviene de la producción de los trabajadores asalariados, pero que al capitalista no le costó nada. Entonces, el precio de costo o costo únicamente es la suma del capital constante más el capital variable. Eso es todo, la inversión que realizó. Aquí vamos a asumir que no hay capital fijo, digo, se va a notar más adelante. Es fácil para evitar el tener que estar transfiriendo el valor por periodo, pero si hay capital fijo, se incluye también aquí, porque forma parte del capital constante. Ahora, ¿por qué Marx inicia el tomo 3 con el precio de costo previo a explicar la distribución del valor? Eso es porque prepara el terreno para explicar que ni los sectores económicos ni las empresas que lo componen reciben el plusvalor que producen,
sino que reciben una ganancia. Él, si se dan cuenta, ya empieza a distanciarse de usar el término valor y empieza a utilizar el término precio de costo y el término ganancia, que ya son términos que si bien sí se conocían en el tomo 1 del tomo 2 del capital, ya introducen una nueva terminología que nos va acercando a los temas que va a presentar más adelante. Y esta ganancia en general, es decir, en términos lógico-matemáticos en general, no es igual al valor producido, pero en ocasiones puede coincidir. Okay. Este es el precio de costo, es la inversión, es la suma de capital constante más capital variable. Ahora, Marx empieza a introducir el concepto de tasa de ganancia por sector. Ya en el tomo 1 nos había hablado de la tasa de ganancia como distinta de la tasa de plusvalor, y en el tomo 2 Marx también ya nos había hablado de la tasa de ganancia influenciada por la rotación del capital. Pero en este caso nos habla de la tasa de ganancia por sector para que también nos empecemos a imaginar a la economía. Ya no habla él de un capitalista individual o de un mercado, sino ya habla de la economía capitalista en su conjunto dividida por sectores. Entonces también nos prepara el terreno. ¿Y cómo define esta tasa de ganancia? La define como el cociente del plusvalor total del sector entre el capital total del sector, que ese capital total es la inversión del sector. El subíndice S lo vamos a ocupar para referirnos al sector. ¿De qué depende la tasa de ganancia del sector? De los componentes que la conforman, que sería el capital variable, la tasa de plusvalor y el capital constante. En esta expresión, sigma es la tasa de plusvalor. Si ustedes multiplican la tasa de plusvalor por el capital variable, obtienen el plusvalor total del sector. Y en el denominador se encuentra el capital total invertido o el precio de costo, de hecho, del sector, no de una empresa, sino de todas las empresas que componen el sector. Otra manera de visualizar la tasa de ganancia del sector es multiplicando por 1. Y ese 1, pues de manera mañosa, lo vamos a hacer con el capital variable, ¿no? Si multiplicamos por capital variable entre capital variable, estamos multiplicando por 1. Y esto nos va a ayudar a ver la tasa de ganancia de una manera diferente, ¿okay? Esta forma diferente consiste en la composición orgánica del capital. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el numerador, el capital variable se cancela porque se repite. Sin embargo, en el denominador, en un caso, para un sumando nos da 1 porque se divide capital variable entre capital variable, pero en el otro caso, como se está dividiendo el capital constante entre el capital variable, eso nos da la composición orgánica del sector. Entonces, repito, la composición orgánica del capital en el sector es la división entre el capital constante y el capital variable del sector. Esto el 95% de los marxistas lo aceptan, no hay debate sobre este asunto casi. Y si hubo debate en algún tiempo, pues ya fue hace más de 60 años y ya no hay más que hacer. Ya este es el consenso y no creo que haya necesidad de ahondar en ese punto. Ahora, algo importante a destacar es que si como la composición orgánica está en el denominador, significa que mientras más grande es, menor es la tasa de ganancia. Y ese hecho va a ser relevante a lo largo de toda la plática. Pero aquí nos surge una pregunta. ¿Para qué introduje esta forma distinta de visualizar la tasa de ganancia? ¿Para qué meter la composición orgánica del capital? Bueno, pues para mostrar que la tasa de ganancia de cada sector depende del valor de la composición orgánica. Y pareciera que mientras más alta es la composición orgánica, menor será la tasa de ganancia en el sector. Pero eso significaría que mientras más tecnología tiene un sector, mientras más invierte en máquinas, menor es su ganancia. En otras palabras, mientras más se gasta en contratar trabajadores y menos en comprar máquinas, hay más ganancias. Eso pareciera una contradicción con los hechos. Nosotros vemos en los hechos que las empresas y los sectores que son tecnológicamente revolucionarios, innovadores, son los que de hecho obtienen más ganancias. ¿Cómo puede ser que entonces, si la tasa de ganancia del sector hiciera fuera la que determinara cuánto capital reciben los sectores y por consiguiente cuánto capital acumulan? Entonces esta teoría económica estaría contradiciendo la realidad que vemos a nuestros ojos.
Esta cuestión no es para nada nueva. Ricardo ya se había percatado de ella y todos los economistas clásicos de la época se habían percatado de ella, como John Stuart Mill también. Y de hecho es lo que se considera como la cuestión irresoluble para la teoría clásica, ¿no? Es lo que Marx en algún punto influyó y también otros historiadores económicos llamaron como el punto de quiebre, ¿no? Eso fue lo que provocó que la teoría económica clásica se abandonara y se dijera, pues ya, esto claramente es falso, entonces toda la teoría del valor trabajo se tiene que abandonar porque pues no puede explicar teóricamente por qué los sectores con mayor tecnología tienen una mayor ganancia cuando dentro de su misma forma de explicarlo deberían recibir una menor ganancia, ¿no? Y sobre todo al igual que la historia, pues como nos dicen, está escrita por los vencedores, pues también la historia de las propias ciencias o conocimientos es escrita por los vencedores, ¿no? Entonces, cuando leemos los textos comunes de historia del pensamiento económico, como el de Screpanti o el de Bloch o muchos otros, nos dicen, esto fue la prueba fehaciente de que la teoría del valor trabajo no funciona. Sin embargo, omiten, o ya sea por intencional o por desconocimiento, que Marx de hecho consideraba que él logró explicar esto, compaginar, resolver esta pregunta no resuelta por la teoría económica clásica, bajo su propia explicación, y que de hecho su forma de explicarlo es que la teoría económica clásica no podría haberlo hecho por gran parte de las innovaciones conceptuales que él hizo, como el valor de la fuerza de trabajo, plusvalor y la teoría de la explotación, y todo lo que él consideraba como el cuerpo teórico de los tres tomos, le permitía a él, que a él, a la ley, ahorita vamos a hablar de la tasa descendente, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia la llamaba como la ley de la teoría económica clásica, cómo se podía hacer consistente todo esto. Marx plantea, y la manera en que lo logra es porque Marx plantea que los sectores económicos no reciben la ganancia que ellos generan, sino una ganancia determinada por el conjunto de la economía. Y esto se debe a que existe una tasa general de ganancia que distribuye el plusvalor entre los sectores. Esto es algo que la teoría económica clásica no había hecho y que él explica. Ahora, ¿en qué consiste esta tasa general de ganancia? Que también es un apartado del tomo 3 al que le dedica mucho tiempo. Bueno, esta tasa general es una tasa promedio. Y volvemos al uso de Marx de los promedios para toda la economía. Y aquí es muy importante ya empezar a distinguir sectores de economía. Un conjunto de sectores agregados componen la totalidad de la economía. Y para hablar de la economía, vamos a utilizar en nuestras expresiones el subíndice E mayúscula. Y la tasa general o promedio de ganancia para toda la economía es el plusvalor total en la economía entre el capital total invertido en la economía, como si existiera un precio de costo agregado y un plusvalor agregado de toda la economía. Ahora, ¿cómo se llega a este resultado? Porque Marx también nos lo plantea como un cociente al que él ya conocía. Si recordarán, en la sesión anterior hablamos de la importancia para Marx de la media aritmética ponderada. Bueno, pues resulta que si ustedes calculan la media aritmética ponderada de las tasas de ganancia de cada sector, obtienen la tasa general de ganancia en la economía. Ya no voy a repetir la definición de una media aritmética ponderada, pero en el numerador lo que tenemos es la suma desde el primer sector hasta el último sector, que es lo que compone la economía, del cociente del plusvalor de cada sector entre el capital invertido por cada sector multiplicado por lo que representa cada sector en la economía. A diferencia del tiempo de trabajo socialmente necesario, donde el ponderador era el share o cuota de mercado de cada empresa, aquí el ponderador es lo que representa cada sector del total de la economía en términos de la inversión hecha. Y en el denominador es la suma de toda de todos los ponderadores, que en este caso es 1. Entonces, si calculamos esto, vamos a llegar al resultado de que es el cociente entre el plusvalor total de la economía y
el capital total invertido en la economía. ¿Ok? Recuerden que no va, que estamos partiendo del supuesto simplificador de que no hay este capital fijo. Esta fórmula es de carácter general, pero obviamente para introducirla en cuestiones temporales, pues se necesitaría aplicar, ajustarla respecto al capital fijo. No, no lo vamos a hacer por simplicidad. En la siguiente diapositiva lo que pongo es pues el ejercicio de hacer el cálculo de esta media aritmética ponderada. El capital total de la economía que está en el denominador es una constante, por consiguiente sale de la suma, ese inverso del capital de toda la economía. Lo único que se hace es sumar todo el plusvalor de cada uno de los sectores, porque, como ustedes pueden observar, el capital invertido en cada sector se cancela por estar tanto en el numerador como en el denominador. Y en el denominador, pues lo que tenemos es uno, ¿no? Un cociente que nos da uno. Entonces, el resultado total de este cálculo es el plusvalor total de la economía entre el capital total de la economía. Y, repito, destaca el uso de la media aritmética ponderada como la definición de Marx, que la utiliza tanto para calcular el valor o el tiempo de trabajo socialmente necesario como la tasa general de ganancia. Y no quiere decir que sean los únicos casos. Pero me gusta destacarlo para que, pues, si ustedes tienen dudas o se sienten confundidos de, ah, ¿será que esas expresiones matemáticas se ajustan o si expresan realmente lo que Marx quería expresar? Pues es una muestra de cómo se puede llegar a los resultados de Marx partiendo de ello. Ok, ya explicamos el precio de costo, que es la inversión, y ya explicamos tanto la tasa de ganancia de los sectores como la tasa general de ganancia de toda la economía. Ahora vamos a explicar lo que son los precios de producción. Y pues Marx así empieza el tomo 3, precisamente va construyendo todo como si fuera un Lego, te va dando las piezas para que puedas al final construir el bloque total. ¿Cómo se define el precio de producción? El precio de producción es el precio de costo, la inversión, más la ganancia media, donde esa ganancia media se tiene que hacer con la tasa de ganancia promedio. ¿Ok? Ahora, lo primero a destacar es que los precios de producción, a diferencia de los precios de los que se habló en el tomo 1, son niveles de precios, es decir, no son precios unitarios, son niveles de precios, significa que son la suma de los precios. Si todo un sector invirtió 100 y la tasa de ganancia es del 10%, entonces el precio de producción va a ser de 110. Pero para conocer el precio unitario, habría que dividirlo entre la cantidad total de mercancías en el sector. En la parte de abajo aparece un ejemplo. Si el precio de costo es de 150 y la tasa general de ganancias es de 0.2 o el 20% y la producción total del sector es de 360 mercancías, entonces el precio de producción unitario sería la multiplicación de 150 por 1 más 0.2, que nos da 180, entre 360. Así, cada mercancía valdría 0.5 unidades de dinero. Pero el precio de producción, a como lo explica Marx, es de 180. Es decir, es todo el precio del sector. La suma del precio de costo de la inversión más la ganancia que recibe por lo que ocurre en la economía en su conjunto. ¿Ok? Creo que todo esto ya es muy conocido, algunos de ustedes ya lo debe tener muy bien asimilado. Lo único que quería destacar era la diferencia entre nivel de precio y precio unitario para no perdernos en esta parte al momento de hablar del problema de la transformación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los precios de producción y los valores? Si se acuerdan, hace un par de diapositivas hablamos de que el valor generado por una empresa, por un sector o por toda la economía. En este caso nos vamos a referir al valor generado en un sector. Por eso vamos a utilizar el subíndice S. El valor total de un sector es la suma del capital constante del sector más el capital variable del sector más el plusvalor del sector. Esto ya lo habíamos visto. Y el precio de producción es el capital constante del sector más el capital variable del sector más las ganancias del sector. ¿En dónde está la diferencia? Solamente está la diferencia entre el plusvalor y la ganancia, porque el plusvalor es el que el sector genera, el que produce, pero la ganancia es la que obtiene
y la obtiene según la tasa general de ganancia en la economía. Entonces, son dos formas en las que estamos viendo el valor. Una es en la forma tal cual del valor y otra es en la forma del precio de producción. Pero aquí viene un punto fundamental que Marx destaca y que son de las igualdades agregadas. Y esto ustedes nunca lo deben olvidar, al igual que los principios fundamentales que vimos. Y es que Marx dice, mi procedimiento al momento de explicar los precios de producción mantienen dos igualdades agregadas que siempre se cumplen. Y esas dos igualdades agregadas es que la suma de todos los valores de los sectores es igual a la suma de todos los precios de producción de los sectores. Y la segunda igualdad agregada es que el plusvalor total en la economía es igual a la ganancia total en la economía. Es decir, si sumamos el plusvalor generado, producido en cada uno de los sectores, siempre es igual a la suma de la ganancia que reciben todos los sectores. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con esto podemos decir que Marx logra explicar lo que la teoría económica clásica no pudo, que es pues aquellos sectores que tienen una composición orgánica del capital más alta, es decir, que hacen una mayor inversión en máquinas y no en trabajo, hacen que la tasa general de ganancia sea más alta porque ellos invierten más, pero como ellos invierten más, representan más en la economía y por consiguiente reciben mayores ganancias que los otros. El valor total es el mismo, pero se distribuye de una manera distinta. A pesar de que yo produje cierta cantidad de valor, recibo una cantidad distinta porque las ganancias que yo recibo no son iguales al plusvalor que yo generé. Y si se dan cuenta, pues es esta transferencia que nosotros habíamos hablado en la primera sesión de cómo existía una transferencia entre las empresas al interior de un sector, es muy similar a lo que ocurre aquí de la distribución del valor, pero no entre empresas, sino entre sectores. Y es a través de la forma de la ganancia, es como ellos lo notan. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues los empresarios tienen cierta cantidad de dinero. Ellos, existen bolsas, de valores, existen cámaras de comercio, cámaras industriales, todas manejan estadísticas y todas saben cuál es la tasa de ganancia en los diferentes sectores. Uno como inversionista puede ver en dónde está la tasa más alta y entonces lo que hace es meter su dinero ahí. Y eso hace que se infle la bolsa de inversiones en los sectores de mayores tasas de ganancia y es por eso que la economía, esos sectores influyen o se convierten en cada vez una fracción más grande de la economía. Y es por eso que ellos reciben también más ganancias. Y con esto ya les expliqué la transformación de valores a precios, que lo que significa es que las mercancías no se intercambian a sus valores, sino a los precios de producción. Es decir, ya se hizo una distribución del valor producido con base en reglas distintas a las que nos había puesto Marx en el tomo 1. Y en eso consiste la transformación de valores a precios, explicar que la venta de las mercancías se hace a sus precios de producción y por consiguiente el valor se distribuye entre la clase capitalista con base en esas reglas. Por eso él los llama como si todos los sectores capitalistas fueran como accionistas de una empresa llamada capitalismo global y reciben conforme a la inversión que hicieron, conforme a la fracción del capital total en la economía, que sería como la cantidad de acciones de las que ellos son propietarios, ¿no? Él hace esa analogía para tratar de facilitarnos la comprensión. Entonces, si en esto consiste la transformación de valores a precios, ¿cómo? ¿Eso es todo? O sea, y el error fundamental de Marx, y no ha habido un debate de casi 150 años alrededor de esto. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué en esta explicación pareciera que no hay problema? ¿O qué ocurre? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Dónde está? No, o sea, ¿por qué tanto alboroto? Ok. En la siguiente diapositiva, ustedes la van a observar ahorita porque hay un desfase de unos 20 segundos. En esta diapositiva se muestra la historia del problema de la transformación de valores a precios.
Es para tratar de contextualizar la historia de cómo se ha hecho una gran faramalla respecto a este asunto, más allá de lo que realmente ameritaba, la verdad. Pues en principio, Marx hace la publicación, bueno, obviamente no él, pero se hace la publicación del tomo 3 del Capital de Marx, donde en el capítulo 9 se habla de la transformación de los valores mercantiles en precios de producción. Ese es nuestro punto de partida, 1893. Luego, en 1897 viene una crítica, la primera crítica de von Weber, de la escuela austriaca, que es una de las críticas, de las mejores críticas, si no podría decirse la crítica principal. Von Weber, que era una persona brillante, y él desde la lectura del primer tomo ya empezaba a anunciar sus críticas, y pues con la tercera, pues él dice, pues les confirmo lo que había dicho, pues estaba mal. Luego, Borkiewicz, que de hecho era amigo de Walras, que daba clases en la Escuela de Lausana y que fue profesor de Leontief, en 1907 lo que dice es, no, no puede ser. El Marx tiene un problema de la transformación, como ya había dicho von Weber, porque se viola la reproducción simple, es decir, que la economía del tiempo 1 al tiempo 2 no podría existir, o sea, no, no podría mantenerse ni siquiera al mismo nivel que lo hizo en el pasado. Entonces, eso es un craso error. Ahora, todo esto se manejó en Europa continental. Y no fue sino hasta los años, entre los años 40 y 60, que Paul Sweezy lo introdujo a Occidente, refiriéndonos al continente americano. Él introduce la crítica de Borkiewicz. ¿Quién es Sweezy? Él fue el creador de la Monthly Review. Ahí hay un error, un typo, perdón. Que hasta la fecha es una de las revistas de economía marxista más importantes. Y fue ahí donde ya se le empezó a dar una visión diferente al problema de la transformación, y es que Marx no transformó los insumos y dio lugar a dos sistemas separados, a tener el sistema de valores y el sistema de precios del que ya hablamos en la sesión anterior. Ok, después de eso viene Samuelson, Paul Samuelson, el premio Nobel en los años 60 y 70, que pertenece a la teoría neoclásica, y de hecho él criticó a la teoría marxista desde la perspectiva esrafiana, no desde la perspectiva neoclásica. El hecho de que él haya cambiado de campo teórico para hacer una crítica a Marx, ya significa algo. Pero en esencia su crítica podría resumirse en lo mismo que ya habían dicho los anteriores. Y posteriormente en los años 70 y 80, Stedman, que es reconocido como un neorricardiano o como un rafiano, critica a Marx en la transformación de valores a precios. Desde esa perspectiva, que en esencia significa lo mismo, Marx no transformó los insumos y existen dos sistemas separados. La única manera en la que se pueda decir que Marx, de tratar de rescatar o tratar de corregir a Marx, es mantener esos dos sistemas separados. Y a partir de los años 80, de los 1980, del siglo pasado, es decir, ya hace 40 años, casi, empezaron a presentarse soluciones al problema de la transformación. La primera fue de Shake, a través de una solución iterativa. Después surgió algo llamado la nueva interpretación, a la que se adscriben Foley, Dumenil, inicialmente, pues también Mosley u otros. Y ya a finales de los 80 surge la interpretación temporal y de sistema único, cuyos defensores principales son Kleinman y Freeman, aunque también hay otros, que sigue vigente hasta la actualidad. Las otras dejaron, perdieron su vigencia ante la crítica de la interpretación temporal. Y una de las contemporáneas, porque se publicó hace poco el libro, es la interpretación macromonetaria de Mosley, que surge de los 90 en adelante. Y reivindica unas partes de la interpretación temporal, del sistema temporal y único, y tiene diferencias con él. Este esquema se hizo en 2016, que vino Mosley a México y que el grupo de estudios al que yo pertenezco de la UNAM, que en la que participábamos varios, pues, llamémosle, interesados en la economía marxista, elaboramos este diagrama. Y es por eso que se destaca el de Mosley en negritas. Pero les repito, lo que vamos a hablar más adelante va a ser desde la TSSI. Esto ya da un contexto histórico, les da una idea de
pues, cómo surgió el problema de la transformación, en qué consiste a grosso modo, y las versiones contemporáneas. Ahora, algo a destacar y que debe quedar muy presente en sus mentes es que el problema de la transformación solo existe para los simultaneístas. Es decir, la única manera de decir que sí existe un problema es porque se asume que la expresión matemática adecuada para Marx es el simultaneísmo, es decir, utilizar los sistemas de ecuaciones simultáneas para la determinación de valores y precios, y pues una versión muy similar de lo que significa el equilibrio para referirse a los precios de producción, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es de dónde parte la primera crítica, que es la de von Weber? En el tomo 1, Marx manejó valores que se miden en horas, y en el tomo 3, Marx manejó precios que se miden en unidades de dinero, donde hay una mercancía de dinero o un numerario. Entonces, aquí ya existe de entrada un problema de unidades de medida, porque Marx estaba tratando de transformar unas cosas que estaban en una unidad de medida a otra, y pues eso no es posible. Entonces, von Weber y todos los siguientes críticos dijeron, pues esto ya tiene un problema. Ahora, ¿por qué los herrafianos u otros no enfatizan tanto en esta cuestión como sí lo hace la economía austríaca? Porque como ellos utilizan un numerario y en la determinación simultánea de los valores y los precios, ese numerario es crucial para poder pasar de lo que ellos le llaman un sistema en términos nominales a reales, pues esa parte mejor hay que echarla debajo del tapete porque pues, si no, también nos van a criticar a nosotros desde ese lado, ¿no? Pero aquí es muy importante que recordemos lo que ya vimos en la primera sesión. Marx no habló de los valores como horas nada más en el tomo 1, por eso es que introdujo lo que es la expresión monetaria del tiempo de trabajo, que pues, digo, también es una creación, invención contemporánea, pero él sí la explicó desde ese momento, que permite decir que el valor tiene dos medidas, la medida intrínseca, que es el tiempo de trabajo, y la medida extrínseca, que son las unidades de dinero. Entonces, siempre se puede pasar de valor a precios utilizando esa expresión dineraria o monetaria del tiempo de trabajo. Y eso es lo que realmente significa dentro de la teoría económica marxista el mundo nominal o en términos nominales con el término en términos reales, que son las horas, en términos reales y en términos nominales, las unidades de dinero, al igual que en todas las teorías de las ciudades económicas. Entonces, por ese lado se puede descartar fácilmente esa crítica porque no se hizo una transformación de unidades de medida. No. Cuando Marx hablaba de valores mercantiles ya significa que aplican para cualquier economía mercantil y él en específico estaba hablando del capitalismo y ya están en dinero. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra parte del problema de la transformación que tomó mayor importancia? Porque era donde había mayor espacio para que se corrigiera matemáticamente. Pues que las mercancías producidas, los productos, son evaluados a su precio de producción y las mercancías utilizadas, es decir, los insumos, son evaluadas a su valor. Y esto no es correcto porque entonces las mercancías se comprarían en una magnitud y se venderían en otra. En el ejemplo típico que utilizamos y que siempre se ha utilizado, se utiliza el trigo para producir trigo. Bajo las ecuaciones simultáneas, como ya se ha explicado previamente, el valor del insumo y el valor del producto, que podemos llamar el precio del insumo y el precio del producto, tienen que ser iguales, porque de otro modo, pues no se podría resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. Y es por eso que adjudican que Marx cometió un error, porque eso significaría que en su sistema de valores, cuando se compra el valor, pues ya no se va a poder hacer la venta a ese mismo valor. Y es de ahí de donde surge la idea de que no se puede llevar a cabo la reproducción simple, que también lo dijo von Weber, que lo corrigió Borkiewicz. Entonces, el producto total de sus precios de producción no podría ser comprado a sus valores y esa es la esencia del problema de la transformación. Marx cometió esa contradicción. Antes de avanzar en este tema, quisiera repetir los términos que Marx utilizó, valores mercantiles y precios de producción. Marx lo que nos dice en el tomo 1 y nos lo adelanta es que los valores, si bien él ya está hablando de una economía capitalista, plenamente desarrollada, lo que él nos plantea al inicio es un panorama donde solo se habla de la producción de valor y no del proceso global de la producción, circulación y acumulación del valor. Entonces, con valores mercantiles se está refiriendo a unos precios que no son
llamémosle, los plenamente capitalistas o los que captan el proceso global de la producción capitalista, mientras que los precios de producción sí. Entonces, esa terminología es adecuada para distinguir. Claro que los críticos pues no suelen meterse en esos debates terminológicos y los marxistas abusan de los debates terminológicos. Entonces, solo lo quiero traer a colación para hacer esa diferencia y de decir por qué pues ni siquiera tendrían por qué haber un debate sobre un problema de que sean dos cosas diferentes. Pero la esencia radica, en términos matemáticos, en el uso de ecuaciones simultáneas o no usarlas. Ahora, aquí lo que yo les voy a poner en la siguiente diapositiva es una tabla donde se va a mostrar el precio de producción de cada sector, pensando que hay tres sectores en la economía, en una columna, y en la fila de total, ustedes lo que van a hacer ver es el valor total de la producción de cada producto de su sector. El sector 1 es el que usualmente se llama que produce los bienes de consumo de los trabajadores asalariados, que el sector 2 es el que produce las máquinas o el capital constante, y el sector 3 se introduce como un sector de lujo, que es el consumo de los capitalistas. Los capitalistas no consumen un trigo ahí cualquiera con los trabajadores asalariados, sino algo de lujo. Es una forma de simplificar la economía, se podría dividir en n sectores, pero lo han hecho así por la tradición de utilizar los esquemas de reproducción de Marx y que después Rosa Luxemburgo y otros autores también soviéticos, bueno, que sí eran soviéticos, lo utilizaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la fila, ustedes ven en el capital constante un valor de 375, que es la suma de esa columna. Un valor de 300, que es la suma de la columna del capital variable, y una suma de 200 de del plusvalor. Lo que ocurre es que y en la columna de los precios de producción, el sector 1, con una tasa de ganancia del 29.63%, tendría un precio de producción de 408.33, del sector 2 de 285.19 y el sector 3 de 181.48. Lo que dicen los críticos al decir que se equivocó en evaluar los insumos a sus valores y utilizar los precios de producción para los productos, y el que no se podrían comprar los productos con lo que están en los insumos, es porque ese 375 no coincide con ese 408, ese 300 no coincide con el 285. Entonces, no, o sea, con esos precios de producción, sobrarían recursos al sector 1 y le faltarían recursos al sector 2 para realizar la compra. En eso consiste, en términos generales, el problema de la transformación simultaneísta. ¿Qué fue lo que planteó von Baber, que después Borkiewicz generalizó en términos matemáticos, cuando dice que no se puede llevar a cabo la reproducción de la economía? Pues fue dar lugar a que, como existen dos sistemas, el sistema de los valores y el sistema de los precios, existe una manera de resolver el problema, de darle una solución al problema, de tal modo que si el valor total del capital constante y del capital variable fuera igual al precio de producción o a los valores totales que se ven en la última columna, y que las ganancias totales lo ocuparan los capitalistas en los bienes de lujo, entonces ya podría haber una reproducción simple de la economía. ¿Qué significa? Que todas las ganancias se invierten o se ocupan simplemente para gastos, para la compra de bienes de lujo. Y significa que, como ustedes ven ahí, en el sector 1, el valor total es 375 y también es el valor total en la última fila. Y lo mismo ocurre con el capital variable. Entonces, como ya son iguales, entonces, pues ya se puede decir que hay una solución. Pero, ¿por qué ese 875 está en rojo? Porque ellos dicen, como estamos calculando esto de manera simultánea, lo que se abre es una disyuntiva. Se tiene que elegir o el sistema de valor, que es el que vemos arriba, o el sistema de precios, que es el que vemos abajo. O se evalúa todo a los valores o se evalúa todo a los precios, pero no van a coincidir. Eso, el valor total en la economía no va a coincidir con el precio total en la economía. 875 no es lo mismo que 1000. Y eso significa que entonces también habría dos tasas de ganancia. La tasa de ganancia en valores
que sería el 200 de arriba sobre el 500, los 575, que es la suma de los 370, 675, perdón, que es la suma de 375 y 300, que no es la misma tasa de ganancia que existe en la parte de abajo, que son 200 sobre los 600, los 800 que se invirtió total en la economía. Entonces, Von Baber y posteriormente Borkiewicz y todos los que le siguieron presentaron una disyuntiva. Los marxistas, Marx se equivocó. Entonces, los marxistas solo tienen una opción: o eligen los valores o eligen los precios. Pero si eligen solo uno de ellos, no se va a cumplir la igualdad que dijo Marx. Recuerdan que hablamos de las igualdades agregadas que eran fundamentales para Marx, porque él decía, de otro modo, no se habría resuelto el problema de la teoría económica clásica. Y entonces los críticos le dieron a los marxistas a elegir entre qué preferían: manejarse en valores, manejarse en precios, utilizar dos tasas de ganancia, a diferencia de Marx, que solo habló de una única tasa general de ganancia. Ellos introducen dos para hablar de la consistencia en los dos temas separados. Y eso desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX se mantuvo. Los marxistas debatían cosas como: no, pero es más importante el sistema de valores, porque lo que realmente quiere explicar la teoría económica marxista son los valores. Otros decían: no, lo que más importa son los precios, porque como es lo que realmente existe en el capitalismo, Marx estaba enfocado en los precios de producción y es por eso que debería tomarse los precios. Y empezaron a surgir muchas variantes de soluciones donde, pues mantengamos la canasta de consumo de los trabajadores constante. Y hagamos el cálculo para que entonces coincida la tasa de ganancia en valores y en precios. Y se abrieron discusiones siempre en el marco ya definido por los críticos. Y eso fue porque los marxistas adoptaron precisamente su forma, su concepción de ver la economía como sistemas de ecuaciones simultáneas, cuando, como platicamos en la sesión anterior, Marx siempre partió de cadenas causales temporales. Okay. Ahora, para los temporalistas no existe el problema de la transformación. La determinación temporal consiste en el siguiente procedimiento: se toman los datos del capital constante, el capital variable y el plusvalor. Con esos datos se determina la tasa general de ganancia. Con la tasa general de ganancia y el capital dinero invertido se determinan los precios de producción. Con los precios de producción y los valores, o los precios iniciales, se obtiene la variación entre ellos y con ello se determina el capital constante y el capital variable, con los que se determina el capital total del próximo periodo. Y con el capital total invertido y el precio de producción se obtienen los réditos del siguiente periodo. Y para los temporalistas, con este procedimiento de seis pasos, se cumplen ambos agregados de Marx, es decir, la suma de los valores siempre es igual a la suma de los precios y la suma de las ganancias siempre es igual a la suma del plusvalor. Aquí se ve matemáticamente, en la siguiente diapositiva que ustedes van a ver en unos segundos, la determinación temporalista. Los valores es como ya habíamos platicado, la suma de capital constante más capital variable más plusvalor. Lo que ustedes ven como superíndice, como R, es el de cada rama. Y vamos a seguir utilizando la E mayúscula para referirnos a toda la economía. Los precios de producción, como ya habíamos visto antes, son los que se determinan con el capital total invertido en la rama multiplicado por 1 más la tasa de ganancia de la economía. El capital constante y capital variable, lo que ocurre es que al pasar de valores a precios o de precios iniciales a precios finales, hay una variación en esos precios de producción que es lo que determina cómo se va a comprar en el siguiente periodo, que son las dos ecuaciones que se muestran en el punto 4. Y el capital total invertido del siguiente periodo, pues es la suma del capital constante y el capital variable del siguiente periodo. Y aquí lo que introducen los temporalistas es un concepto que si ustedes pues quieren leer a profundidad a Marx y quieren leer las teorías de la plusvalía y los Grundrisse y así, van a encontrar un término ahí por ahí que Marx no destaca en el Capital, lo que la edición de Engels no dejó, pero que no importa, y es el concepto de rédito. El rédito es el monto de dinero liberado por la variación de los precios. Y eso es algo muy común y los contadores, cuando pues llevan la contabilidad de las empresas, lo conocen muy claramente. Si de repente
el precio de los insumos que ellos ocupan para producir disminuye, ellos pues ya tenían la planeación de cuánto iban a invertir, pero pues si bajan los precios de sus insumos, pues tienen un dinero liberado que pueden ocupar para pagar deuda o para invertir en otra cosa, o, no sé, para lo que ellos quieran. Ese dinero liberado por la variación de los precios es el rédito. Y ese rédito existe para todos los sectores en la economía, determinado como la diferencia entre los precios de producción y el capital que se invierte. ¿Okay? Ok, aquí voy a hacer me voy a detener un momento, ustedes espero ya no estén viendo la, bueno, voy a hacer que dejen de ver esta presentación. Y lo que ustedes van a ver es un archivo de Excel donde lo que presento es un ejemplo de cómo se utilizan estas ecuaciones periodo a periodo y cómo se resuelve el inexistente problema de la transformación y cómo se cumple la reproducción simple y la reproducción ampliada y cómo los réditos van a la par junto con el sector 3 que hemos llamado de lujo. Y con esto, con este mismo ejemplo, voy a presentar unos gráficos más adelante cuando se hable de de la tendencia, la tasa decreciente. De la tasa de creciente ganancia. Ok, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? En la primera columna, tal vez no se ve, creo que lo voy a poner en zoom. Y ahí espero que ya se vea. Sí, creo que sí lo ven un poco mejor. En la primera columna ven el periodo. El periodo T, llamémosle el presente, T más 1, T más 2, etcétera, hasta T más 20. Nos vamos a ir hasta 20 periodos en el futuro, que los pueden interpretar como 20 años, 20 milenios, lo que ustedes quieran. En la siguiente columna, en la columna B, tienen el sector 1, 2 y 3, bajo las mismas formas en las que hemos hablado. En la columna C tenemos el rédito. En la columna D tenemos el capital constante. En la columna E tenemos el capital variable. En la columna F tenemos el plusvalor. En la columna G tenemos los valores, que es la suma de capital constante, capital variable y plusvalor. En la columna H tienen las ganancias, en la columna I tienen los precios de producción, en la columna J tienen la tasa de ganancia, en la columna K tienen el precio nuevo, es decir, cómo varía el precio, que es el cociente entre el precio de producción y el valor, y al final la composición orgánica y la tasa de plusvalor. Eso solo lo hice para las siguientes pestañas que se van a ocupar, no hay necesidad de más. Ahora, ¿qué ocurre? Se marca en rojo aquello que es igual, por ejemplo, en el periodo T, el plusvalor es de 160 y las ganancias también son de 160. Y en verde se marcan los valores, que en el primer periodo son de 800, y los precios de producción cuya suma es de 800. Eso significa que las dos igualdades de Marx se mantienen. Y lo hago así, lo marco con esos mismos colores para el resto de los periodos, para mencionar que siempre se mantienen esas igualdades agregadas. El precio de producción del sector 3 viene a ser el total de los réditos. Quiere decir que las variaciones en los precios le permiten a los capitalistas consumir el bien de lujo. Eso es lo único que significa. Esto es solo una manera de ver el problema. Si no existiera sector 3, los réditos se podrían ocupar en la compra de capital constante o capital variable, o se podrían ocupar para simplemente acumulación y no se invierten, o se liberan para el capital financiero, no lo sé. Pero en este caso se asume que todo rédito se ocupa para comprar bienes de lujo. Y se repite este ejercicio. Este archivo de Excel ustedes lo van a tener disponible posteriormente, entonces pueden revisar las fórmulas paso por paso y verificar que en efecto esto se cumple. Y en este ejemplo en particular, pues lo que se puede ver en la siguiente pestaña es la comparación de los valores y los precios del sector 1, la comparación de los valores y precios del sector 2 y la comparación de valores y precios del sector 3. Existe una tendencia, una dinámica pues ya introducida. No siempre tiene que ser así, esto puede variar de diferentes maneras, pero es solo una manera de ejemplificar que los valores y los precios no son lo mismo. Y que si bien tienen una tendencia que pueden compartirse estas tendencias,
No necesariamente siempre son iguales. Ahorita por una simplificación, sí es así. ¿Okay? Entonces, en la línea roja lo que ustedes ven son los precios de producción y en la línea azul lo que ustedes ven son los valores. Para el caso del sector 1, los precios de producción se encuentran por encima de los valores y para el caso del sector 2 es al revés. Y para el caso del sector 3 es igual que en el sector 2. Esto también podría ser diferente, esto solo es por una cuestión del ejemplo. ¿Okay? La única intención de mostrarles este archivo de Excel es para que ustedes vean que la solución temporalista con las ecuaciones que ven en la presentación de PowerPoint se ve reflejada aquí con ejemplos numéricos y que es consistente, resuelve las críticas de los simultaneístas, es decir, como si existieran dos sistemas, aquí no hay dos sistemas, es un mismo sistema, y resuelve la crítica de que no se pueden comprar los productos en el siguiente periodo porque difieren de los valores. Aquí se ve claramente que siempre existe la posibilidad de comprar, incluso con las variaciones de los precios que ocurren. Ahora, voy a destacar lo más importante de la visión temporalista de la transformación de valores a precios, y es que los valores y los precios se interdeterminan, se determinan a lo largo del tiempo. La visión simultaneísta maneja dos sistemas separados, donde los valores no influyen en la determinación de los precios. Aquí sí. Es decir, los precios de producción no están aislados. Cuando se obtienen los precios de producción, eso da lugar a que los valores sean distintos. Cambian los valores y eso da lugar a que los precios de producción sean distintos. Y así sucesivamente en esa cadena causal temporal. ¿Okay? Esto es muy importante porque es algo a lo que comúnmente no se le presta atención. Voy a regresar a la presentación de PowerPoint para ya hablar de los temas finales, que me he extendido demasiado. Y para después poder hablar de preguntas y respuestas. Ok. Bueno, ustedes ya conocen los precios de producción, pero lo que vemos en la realidad incluso no son los precios de producción, sino los precios de mercado. Y estos precios de mercado también tienen un impacto en la distribución del valor. Los precios de producción serían aquellos precios a los que se intercambiarían las mercancías si no hubiera alteraciones por la oferta y la demanda. Sin embargo, pues esto nunca es cierto, ¿no? Hay cuestiones irregulares, estacionales, también hay cuestiones accidentales, y todo esto hace que la oferta y la demanda alteren la circulación del valor y por consiguiente las mercancías se intercambian a sus precios de mercado, los cuales dan lugar a una distribución del valor. Los precios de mercado son aquellos determinados por la oferta y la demanda. También son un nivel de precios por sector económico. Si la demanda es más alta de los normales en unos sectores, significa que esos sectores van a recibir más ganancias de las que hubieran recibido bajo los precios de producción. Y al mismo tiempo, como existe una cantidad limitada de presupuesto, ahorita si asumimos que no existe crédito, significa que algunos sectores reciben menos ganancias de las que recibirían bajo los precios de producción. Pero les vuelvo a repetir, la suma de valores siempre es igual a la suma de precios y la suma de ganancias siempre es igual a la suma del plusvalor, porque la distribución es un juego suma cero. Esto significa que los precios de mercado, en ese sentido, son neutros. Es decir, provocan una distribución del valor y del valor distinta a la de los precios de producción. Son neutros en términos de que no generan valor, pero claramente, por todo lo explicado previamente, no son neutros en términos de que afectan a todo, afectan cuánto reciben de ingreso los sectores y las empresas, y eso pues tiene un impacto en la acumulación. Ahora, la relación de valores, precios de producción y precios de mercado para los simultaneístas establecen que existen dos sistemas separados, por un lado los valores y por otro lado los precios. La suma de los precios no puede ser la suma de los valores al mismo tiempo que la suma del plusvalor sea igual a la suma de las ganancias, como ya vimos con la disyuntiva que presenta von Baber, que dice que se continúa. Entonces, la conclusión es que lógica y matemáticamente la teoría de Marx es errónea. ¿Okay? Pero para rescatar su postura sobre el plusvalor y la explotación, es preferible elegir que la suma del plusvalor sea igual a la suma de las ganancias. Fue una de las conclusiones a las que llegaron los marxistas en los 70. Y así sacrificar que la suma del valor sea igual a la suma de los precios. Y pues así ya dieron lugar a que en los 70s también Stedman y los neoricardianos dijeran, pues entonces ya, o sea, acéptenlo, eliminen el sistema de los valores
y solo mantengan el sistema de los precios, y pues ya convertimos la teoría marxista en la teoría no ricardiana rafiana, diciendo, pues si ya les explicamos que lógica y matemáticamente están mal, pues ya no hay más que hacerle más que adoptar lo que nosotros les estamos proponiendo. Y ahora, los precios de los insumos deben ser igual a los precios de los productos. Eso significa que los precios de producción son estáticos, son un punto de referencia, una guía, y los precios de mercado fluctúan alrededor de ellos. Esta es la misma conceptualización que de los precios neoclásicos, donde hay una senda de precios que se mantiene constante, que serían como los precios de producción, y que los choques externos, pues son todas las cuestiones de la oferta y la demanda y todas esas cosas que ni se conocen, o que el gobierno, como siempre, es el malo que hace que por choques externos no se siga la senda normal. Y entonces los precios de equilibrio serían esa senda, los precios de producción. Aquí pongo una animación donde la línea horizontal negra serían los precios de producción, que en la versión simultaneísta marxista son los precios de equilibrio, y la onda que fluctúa alrededor son los precios de mercado, son los que hacen que se desvíen de, ¿no? Esos choques externos al estilo neoclásico que vayan alrededor de. Espero ahorita ustedes puedan ver esa animación. Es muy clara que la visión simultaneísta marxista coincide con la visión neoclásica, donde los precios de producción son precios de equilibrio y los precios de mercado varían alrededor. ¿Por qué no menciono los valores? Pues porque se abandonaron por decir que existía el problema lógico-matemático. En caso de que ustedes no hayan podido ver ahorita la animación, pues no importa, la podrán ver posteriormente cuando revisen la presentación. Y esta visión es muy distinta para los temporalistas, por lo que les decía. Como para los temporalistas, la distribución del plusvalor provoca que los precios de producción sean distintos o potencialmente pueden ser distintos a los valores, porque en algunos casos pueden coincidir. Entonces, la distribución del plusvalor también provoca que los precios de mercado sean distintos a los precios de producción. Y aquí lo que ocurre es que los valores se determinan, bueno, determinan a los precios de producción. Los precios de producción influyen en la determinación de los precios de mercado. Los precios de mercado influyen en la determinación del valor y así se van a interdeterminando a lo largo del tiempo. Y ninguno es estático. No existe un precio de equilibrio, no existe un precio de referencia sobre el cual fluctúen los otros. Es por eso que en la animación, en este caso, lo que les pongo son ondas donde todas fluctúan. Y aquí no se alcanza a ver, pero todas están interdeterminadas, interrelacionadas a lo largo del tiempo, no simultáneamente como es el otro caso. Entonces van variando de manera sincronizada. ¿Ok? El objetivo de que ustedes puedan ver visualmente esto es muy importante, porque está muy arraigada en la visión marxista que los precios de producción son precios de equilibrio estáticos y que no se ven influidos por los valores. Cuando la única manera de encontrar consistencia teórica en lo que hizo la teoría económica marxista y la clásica es precisamente verlo como ellos lo veían en términos temporales y que se interdetermine. En la siguiente diapositiva lo que presento es una tabla de cómo se comparan los simultaneístas con los temporalistas con el único fin de distinguir las contradicciones de la visión simultaneísta y cómo la visión temporalista coincide con lo que expresa Marx de manera clara. Para los simultaneistas existen dos sistemas de contabilidad, para los temporalistas no, es una sola. Los simultaneistas dicen que el tomo 1 mide las cosas en horas y que el tomo 3 las mide en precios, lo cual la visión temporalista no dice que eso es así. Para la visión simultaneista existe el problema de la transformación, para la visión temporalista no existe el problema de la transformación. Para la visión simultaneista hay dos tasas de ganancia, una en valores y otra en precios, y para la visión temporalista esto no, solo existe una única tasa de ganancia, no tiene sentido hablar de dos. Ok, ahora ya que entendimos cómo se generan los precios de producción y el problema de la transformación, pues entonces podemos hablar de esa distribución del valor que yo les explicaba al inicio de la exposición. La distribución del valor es más compleja que solo el problema de la transformación porque ocurre entre capitalistas productivos, pero también existe entre los capitalistas productivos con los comerciales, con los financieros, y todos tienen un conflicto entre ellos mismos. Los financieros les quieren cobrar más interés a los productivos y a los comerciales, pues para obtener una mayor ganancia. Los comerciales quieren
cargarle la mano en las condiciones de venta a los productivos para obtener más ganancia. Y los productivos quieren ellos imponer las reglas para pagar menos intereses y para que no les impongan las reglas de los comerciales, pero siempre están en constante conflicto entre ellos. Y la tasa general de ganancia se modifica también, no es la que vimos nada más, porque también debe tomarse en cuenta todo el capital que se invierte para vender las mercancías, el capital comercial, y también se debe tomar en cuenta todo el capital todo el capital que se invierte para financiar a los productores y a los comerciantes. Ahí los bancos juegan un papel crucial, o ya las sociedades de inversión o los fondos de inversión, porque ellos financian a toda la economía. Entonces, ese dinero también se debe incluir dentro del cálculo de la tasa general de ganancia. Y de esa manera, los capitalistas comerciales y financieros también obtienen una fracción del plusvalor total. No significa que ellos obtengan la tasa general de ganancia necesariamente por los conflictos de los que les hablo. Y no voy a hablar de la teoría de la renta, pero lo único que quiero mencionar es que también existe una clase que es la de los terratenientes, y ellos también luchan por obtener la mayor parte del plusvalor que se pueda al rentarle los espacios a los capitalistas productivos, comerciales o financieros. Es normal que los productores tengan que rentar algunos de los sitios para poder producir, que los comerciantes también renten locales para vender y que los financieros también renten locales para poder, pues, vender sus productos de préstamo, ¿no? Que devengan interés. Y lo único que quiero mencionar es que la renta también es una fracción del plusvalor o de todo el valor producido a cambio del uso de los terrenos que le dan ventajas a los capitalistas. La ventaja proviene de que tienen una ubicación ventajosa, ya sea para producir, vender o financiar, porque, y esa ubicación dentro de las ventajas que da el uso de un terreno, no solo es por su ubicación, sino también porque puede dar lugar a un menor costo de producción, un menor costo de venta, un menor costo de operación o de financiamiento. ¿Okay? Entonces, con esto regreso a lo que significa la acumulación, del proceso global de acumulación, que es la diapositiva que veíamos al inicio. Cómo se van entrelazando la producción, la circulación y la distribución para dar lugar a la acumulación, que era parte de lo que veíamos en el archivo de Excel, donde el capital siempre va creciendo, siempre se va haciendo más grande. Este esquema solamente tiene la intención, pues, quizás de que visualmente se pueda hacer. Obviamente lo hice con las herramientas de Microsoft, está muy sencillo, pero espero sí poder transmitir que todo esto ocurre en el tiempo, que se entrelaza y que ocurre de manera acumulativa. Y ya para cerrar esta cuestión, vamos a hacerlo con la ley general de la acumulación del capital. Me voy a saltar la parte tediosa matemática porque se nos acaba el tiempo. Esto lo pueden revisar tanto en el libro que Alan y yo hicimos, o podemos posteriormente hacer un documento más corto para que sea más fácil. Lo único importante es utilizar estas ecuaciones en diferencia para expresar que lo que se genera de plusvalor en un periodo se puede consumir o se puede reinvertir. Si se consume, caemos en lo que se llama reproducción simple, y si se reinvierte como ganancia, pues es donde se genera la acumulación de capital. Esta acumulación de capital se puede expresar de una manera más sencilla al convertir todas las expresiones como cocientes para poderles dar una tendencia, un comportamiento temporal a cada uno de esos cocientes. Lo importante a destacar en este caso es que si al cociente alfa, que es la fracción del capital constante, el cociente beta, que es la fracción del capital variable, siempre suman 1, que es la inversión total, y que la multiplicación entre el cociente beta por el capital total invertido y la tasa de plusvalor es lo que nos da lugar a la acumulación. Ahí viene un ejemplo de cómo el capital en el tiempo cero es de 100, el que se invierte, y a una tasa de plusvalor del 100%, en el siguiente periodo se tendría 150. Y eso es porque el plusvalor que se está generando es de la misma magnitud del capital variable, que es de 50. Y lo que nos permiten, como les comentaba, la fracción alfa y beta, es poder repetir este ejercicio periodo a periodo. Mientras que en la forma en la que Marx lo ponía en el capital, que no era con esas fracciones, sino era con los montos absolutos, lo hacía más difícil. Entonces, cuando también lo convertía en el esquema de reproducción, se vuelve una cantidad de hojas impresionante para poder explicar un modelo sencillo. Ahora,
La reproducción simple, como les decía, se debe a que todo el plusvalor que se genera en el periodo anterior se gasta y por consiguiente ya no se puede ocupar como inversión en el siguiente periodo, mientras que la reproducción ampliada significa que una fracción de las ganancias, X, se destina para la inversión y para el gasto solo se va a la fracción 1 menos X. Y eso provoca pues que el capital en el periodo 1 sea mayor al del periodo T, sea mayor al del T menos 1, T menos 2, etcétera, todos ellos mayores al capital inicial. Me voy a saltar esta diapositiva. Y ahora vamos a hablar de la contradicción principal de la que habla Marx en el capitalismo, que es la caída tendencial de la tasa de ganancia, que ya habían observado empíricamente también los economistas clásicos. Esta contradicción la vamos a expresar a través de la composición orgánica del capital, lo que pues todos nos dicen en los libros marxistas o una forma pues, muy simplificada de decirlo, es los capitalistas tienen que competir entre sí. Para buscando tener más ganancias que los otros, para competir en mejores términos, invierten más en máquinas, eso provoca la sustitución de trabajadores por máquinas, se expulsa a parte de la fuerza laboral, lo cual ya provoca que se produzca menos valor, porque solo el trabajo vivo de los trabajadores asalariados produce valor. Y entonces esto se termina traduciendo en que la composición orgánica se hace más grande, es decir, de la inversión, la mayor parte es el capital constante y no el capital variable. Y como ya habíamos adelantado en una diapositiva anterior, la composición orgánica se encuentra en el denominador de la tasa de ganancia. Entonces, mientras más grande sea la composición orgánica a lo largo del tiempo en ese denominador, significa que menor será la ganancia que se genere, la tasa de, la, bueno, que la menor será la tasa de ganancia que exista a lo largo del tiempo. Ahora, sin duda existen efectos contrarrestantes de esta caída tendencial, como es el aumento en la tasa de plusvalor, que disminuyan los precios de las mercancías que conforman el capital constante, y existen otros. Pero algo que existen ya demostrado por algunos autores temporalistas es que no importan los efectos contrarrestantes, bajo ciertas velocidades, bajo ciertas tasas, en la manera en la que se acumula, no hay manera de que se pueda contrarrestar esa caída tendencial. Eso también ya tiene mucho que ver con lo que significa, bueno, con lo que es el teorema de O'Keefe. Lo voy a mencionar de manera rápida. Y es que bajo el teorema de O'Keefe, que es la forma simultaneísta de explicar la tendencia de la tasa de ganancia, lo que ellos decían es que, o lo que O'Keefe hizo en su teorema, es que siempre que se hacía o se hace un avance tecnológico, la tasa de ganancia aumenta y no disminuye, lo cual pues contradice lo que decía Marx, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se mantuvo este teorema de O'Keefe como una prueba de que pues no existe esa caída tendencial de la tasa de ganancia. Les menciono que la visión temporalista pues ya demostró que el teorema de O'Keefe es equivocado precisamente por basarse en el simultaneísmo y logra explicar cómo a lo largo del tiempo sí existe esta caída tendencial. Tenía previstas dos diapositivas para cerrar sobre el proceso de acumulación y sus contradicciones que tienen la intención de introducir mayor complejidad a lo que mencioné yo matemáticamente, que es muy simple, y es decir, que el proceso de acumulación tiene contradicciones, no es suavizado, no es equilibrado, está lleno de contradicciones, hay obstáculos para producir y vender, hay conflictos entre las clases, tanto capitalistas contra trabajadores y terratenientes, pero también conflictos al interior de cada clase, como lo mencioné, incluyendo también conflictos entre los trabajadores. Existen conflictos entre los trabajadores que tienen estudios universitarios o más con los que no los tienen. Existen conflictos entre los trabajadores de los países industrializados respecto a los países que no están tanto. También existen conflictos en el Estado. Todas las clases o subclases llevan sus conflictos ante el Estado. Y otra de las contradicciones, o la principal, es la que se mencionó de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Y una de las que se ha vuelto cada vez más notoria en esta época, estudiada por Marx en términos muy, muy cortos, muy poco profundos, es el de la inestabilidad financiera. Y es donde la teoría post-keynesiana ha investigado más, de la cual pues también han aprendido mucho los marxistas. Y todas estas contradicciones lo que pueden llevar es que dentro del proceso de acumulación estallen las crisis.
Hay veces que es por la falta de venta, hay veces que es por un conflicto de clases, hay veces que es por la inestabilidad financiera. El proceso tendencial que subyace a todo esto es la caída tendencial de la tasa de ganancia, pero bien cualquiera de las otras contradicciones que les menciono puede desatar una crisis. Y en muchos de los casos se encadenan. La falta de ventas produce que la inestabilidad financiera crezca, eso provoca conflictos entre las clases o entre las subclases, y así se genera una explosión, un estallido muy grande. Y por último, quisiera decir que pues ya en el mundo en el que vivimos actualmente, los procesos de acumulación no están ahí aislados porque vivimos en un mundo globalizado o mundializado, donde si bien cada país tiene un proceso de acumulación con su dinámica propia, también ya existe un proceso global de acumulación que tiene una dinámica propia y ya lo vemos pues claramente en la actualidad, ¿no? Nosotros para poder consumir algunas cosas tenemos que comprar a otros países y si ocurre un problema en esos países también existe ese problema en el nuestro, entonces ya existe un proceso de acumulación global y que también polariza la sociedad mundial porque lo polariza entre los estados nacionales y entre las clases ricas de unos estados contra las clases ricas de otros estados. Y pues no hay necesidad mucho de abordar este tema porque lo vivimos a diario, lo leemos a diario en el periódico. Ya lo último son las referencias bibliográficas, donde ustedes podrán tener acceso a todos los textos sobre los que se basó esta presentación. Les repito, todo esto va a estar a su disponibilidad en los sitios web, tanto la presentación como el archivo de Excel y la plática del video. Ya me callo para que haya preguntas y respuestas. Bueno, ahora sí, bueno, acabó la exposición. Sí me escuchan, ¿no? Sebastián, los demás. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, espero. sí, sí. Queda genial. Bueno, sí, bueno, has corrido con algunas diapositivas que también eran temas interesantes, ¿no? Sobre todo la reproducción ampliada. Tenía algunas observaciones. Pero bueno, será para las preguntas. Creo que viendo bien el tema, da para más sesiones y espero que más adelante realmente se puedan concretar y puedan exponerse puntos específicos, ¿no? Sobre todo estos temas que son muy polémicos. Pero bueno, vamos a pasar con los comentarios de todas las personas que han estado participando y observando la presentación, Sebastián. Bueno, para empezar, Perfecto, primero perfecto. han llegado muchos saludos desde Ecuador, México, Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia, creo que toda Latinoamérica. Ha estado presente en la exposición, Sebastián. Vamos a He elegido algunas preguntas, algunas que se acercan un poco al tema, otras que sí son más directas. Las voy a estar leyendo. También las voy a presentar, ¿está bien? Para que las puedas observar a través de la pantalla. Perfecto, Pero bueno, perfecto. esta pregunta de desarrollo local territorial, ¿no? Dice, ¿no? ¿Cómo podría explicar la teoría del valor trabajo a la luz de la acumulación global? Ahora, ante la pandemia, se han generado acumulaciones desde la internet, es hacer negocios no presenciales. La realización de la mercancía ahora es virtual. Explica eso, por favor. Okay, bueno, pues la misma pregunta ya contiene parte de la respuesta. Pues como explicaba, existe un proceso de acumulación global donde la interconexión entre las fases de producción y circulación entre los países, pues provoca que las compras y ventas entre países lleven que las haga una distribución del valor y del plusvalor a nivel global. Entonces, algunos sectores que pues ya invierten a escalas globales obtienen mayores ganancias y entonces pueden acumular más. Y como mencionaba, como esto ocurre entre la dinámica que se interdeterminan valores, precios de producción y precios de mercado, en este momento donde las ventas virtuales son más importantes, pues significa que los sectores de venta por internet están realizando más valor de lo que lo hacen aquellos que venden de manera física, como los supermercados o los mercados o los tianguis o las ventas en las calles por el comercio informal, etcétera. Y entonces estos sectores de ventas por internet tienen mayores ingresos a los que incluso antes recibían. Y eso les permite seguir acumulando, incluso comprar empresas que están quebrando, pequeños productores o pequeños comerciantes que están quebrando, y pues continuar la dinámica de la acumulación como le explicaba Marx, ¿no? Toda crisis da lugar a bancarrotas, aquellos que tengan liquidez para poder adquirir a esas empresas a un precio mucho menor lo hacen y se
transforma, se modifica la manera o los agentes que están interactuando en la producción, en la circulación. Pero pues es tal cual lo que explicaba de cómo se interconectan las fases, cómo se interconectan los países en sus cadenas, pues sería la manera en la que la teoría económica marxista lo explicaría. Genial, Sebastián. Bueno, hay más saludos. Hay saludos incluso desde Colorado, Estados Unidos, nuevamente de Colombia. Bueno, hay una pregunta, Sebastián, que tiene que ver justamente, me parece, con uno de tus trabajos que has publicado en uno de tus blogs donde traduces. La pregunta es muy extensa, la voy a leer. No sé si también la puedes ver. Es que lo que pasa es que si la presento, creo que va a ocupar toda la pantalla, pero es muy grande. Pero la voy a estar leyendo, a ver si lo puedo hacer bien. Compa, leyendo uno de tus textos, Determinación simultánea y temporal de la economía marxista sobre la transformación, estás equivocado con respecto de que los serrafianos no podemos sacar los precios si no hay excedente de producción, lo cual es falso. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo en términos de una mercancía como vos hiciste en tu texto, dice. Supongamos que 250 multiplicado por un precio es igual a 250. Como existe una sola mercancía, no necesito colocar al lado derecho de la igualdad la variable P, precio, porque se entiende que está en los mismos términos, por lo cual 250P es igual a 150. Y si despejamos, P es igual a 1. Esto significa varias cosas. La primera dice que los requerimientos técnicos a producir una mercancía es de 1, es decir, que para producir una unidad de trigo necesita una unidad de trigo. Segundo, que el precio de la mercancía es positivo y es igual a 1. Y tercero, que no existe excedente neto o PBI, sino la producción total es igual a lo que requiere la economía para autorreproducir el propio sistema. Bueno, esa es una parte de la pregunta que dice Sebastián. Ok, bueno, no estoy seguro de a qué sección del texto se refiere, es de hace tiempo y no lo he leído, releído, pero pues lo que él parece que hace es pues un tanto como una tecnología, como, digo, pero una tautología, como 250 es igual a 250p y por consiguiente p es igual a 1. Pero pues si el precio aparece en ambos lados de la ecuación, se tendría que cancelar. Pero bueno, ok, no importa. Lo importante es que en términos generales, la manera en que el sistema rafiano calcula los precios es asumiendo que para toda la economía tiene que necesariamente existir producto neto. Puede ser que para algunos sectores el producto neto sea cero. ¿Qué significa que el producto neto sea cero? Que lo que se invirtió, la cantidad de trigo que se produce, que se mete como insumo, es exactamente la misma cantidad de trigo que se obtiene como producto. Entonces, en algunos sectores, el producto neto puede ser cero. Pero en el total, el producto neto necesariamente tiene que ser positivo, porque de lo contrario, no, los precios no serían positivos. Recordemos que cuando el producto neto de hecho es negativo, los precios son negativos en el sistema rafiano. Y hay maneras pues, en la que ellos lo que hacen es pues establecer el supuesto de que siempre, o ponen las condiciones técnicas, mejor dicho, la matriz de condiciones técnicas de tal modo que al resolverse, siempre haya un producto neto positivo o no negativo. Y de esa manera, pues ya logran hacer que todos los precios de las mercancías existan y sean positivos. Entonces, pues sí, en efecto, tiene razón. O sea, si quisiéramos partir de que esa versión de su explicación permite tener precios positivos para todas las mercancías, excepto la del numerario. Pues sí, él tiene razón. Creo lo más importante, como se mencionó en la sesión anterior y en esta, es que para la teoría económica marxista, el valor o el precio no está determinado por la cantidad física del producto, no está determinado por el producto neto, sino que el valor está determinado por el tiempo de trabajo y a través de la MELT se puede conocer los precios. Eso es lo importante para la teoría económica marxista, que es distinta de la teoría rafiana y no hay necesidad de tratar de defender a la teoría rafiana porque son diferentes. Aquí lo único que se está tratando de explicar es que la interpretación temporal y el sistema único
explica cómo, partiendo de los supuestos y de la metodología que Marx ocupó, hay consistencia teórica entre el tomo 1, tomo 2 y tomo 3 del Capital, que no hay una falla lógica ni matemática a la hora de hacer la transformación de valores a precios de producción, y que existe un único sistema porque valores y precios se interdeterminan a lo largo del tiempo. Y esto se debe a que no se basa en una determinación simultánea de las magnitudes, sino en una determinación temporal, que es lo que Marx y la economía clásica sostenían. Eso es lo más importante de estas sesiones, es lo que tengo la intención de que ustedes se queden en mente, que sigan aprendiendo y que profundicen, desarrollen el conocimiento en ese sentido. Que los rafianos o los neorricardianos sigan desarrollando sus cuestiones, pues está excelente, y que sigan trabajando en mejorar lo que ellos tengan. Sí, en efecto, Sebastián. Creo que también la pregunta era una defensa a la crítica que se le hacía a los serrafianos, ¿no? Esas posibilidades que justamente ha señalado. Creo que es algo que, aunque no parezca, sí es común en la literatura simultánea, ¿no? Porque me hace recordar un poco este debate que tiene Kleinman con Mohn y Varinasi, que justamente ellos afirman, ¿no? De que en una economía es muy poco probable o casi nulo de que exista producción neta nula, negativa, ¿no? Y justamente a partir de ahí, ellos defienden esa posibilidad, ¿no? Una posibilidad simultánea, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir con otra pregunta, Sebastián. Esta, por ejemplo, es de Gabriel C. Cabrera, dice, ¿no? Marx utilizaba la tasa de ganancia en términos porcentuales, multiplicada por 100. Tengo entendido que la tasa de ganancia es utilizada hoy en día por los economistas marxistas en decimales, enfocándose únicamente en el primer decimal. ¿Desde cuándo se da este cambio y por cuáles razones? ¿Por qué se excluyen los demás decimales? A ver si puedes contestar con eso. Okay, pues en realidad es lo mismo, no importa que se utilice en términos porcentuales o en términos decimales, es exactamente lo mismo, así que no hay por qué preocuparse. Y no creo que exista una convención o un consenso en que los marxistas lo utilicen en decimales y solo el primer decimal. No, de hecho, los textos temporalistas que yo he leído, pues utilizan o todos los decimales, que pues a veces son 8 hasta 16, en los textos, en los artículos publicados académicamente, usualmente lo limitan a 2 o a 4 para que pues no se hagan cifras muy grandes, o buscan que los ejemplos tengan la menor cantidad de decimales posibles. Y hay otros autores que he visto que lo que hacen es simplificarse todo y solo tomar 1 o 2 decimales en los mismos cálculos. Sobre todo cuando ya introducen técnicas estadísticas más sofisticadas, pero no existe diferencia entre utilizarlo porcentualmente que decimalmente, y no existe una convención de que todos usen solo un decimal. Quizás te tocó un caso o un par de ejemplos, pero no es algo relevante, es algo muy superficial. Muy bien, buena respuesta, Sebastián. Bueno, acá hay otra pregunta de Marx y marxismo. La voy a colocar para que la cierres también. Dice: ¿podría decirse que antecedentes a las críticas de las transformaciones de valores a precios ya estaban en los puntos que pasaba revista Engels en el apéndice del tercer tomo del Capital? No, para esta pregunta no tengo una respuesta porque no recuerdo qué dice Engels en el apéndice del tercer tomo del Capital, no lo tengo presente. Es probable que sí, que ya estuviera ahí, pero pues no me gustaría decir algo falso porque no recuerdo qué dijo Engels en el apéndice del tercer tomo del Capital. Muy bien, está bien. Bueno, hay otras preguntas. Bueno, son comentarios en realidad, ¿no? Sobre la presentación. Y bueno, sí, Sebastián lo ha adelantado ya. Se va a compartir la presentación y la hoja de cálculo de Excel para que puedan ver todas las fórmulas y todas las operaciones que se han hecho. Bueno, acá hay otra pregunta de, no sé cómo pronunciar esto, Michael Crow, que dice lo siguiente: me parece que mencionas autores tardíos, ¿no? Me refiero que se refiere al problema de transformación. Pero, ¿qué opinas de las respuestas que le hicieron a Bauer a inicios del siglo XX, autores como Hilferling o las de Roldowski a mediados del siglo XX? Ok, bueno, sí leí los textos de Hilferding y Rostolsky, los leí hace, no lo sé, unos 8 años, no los he releído, entonces recuerdo solo lo esencial, espero no decir algo que no con
que sea falso, espero que no sea así. Pues, ¿qué opino? Opino que fueron buenos intentos de respuesta que rescataron teórica y metodológicamente de manera parcial lo que Marx pretendía hacer con la transformación de valores a precios, pero no dieron una respuesta contundente y que permitiera avanzar en la producción de conocimiento. Y eso es notorio porque el debate posterior a sus textos siguió en lo mismo. Como no hicieron una respuesta matemática contundente, entonces no le cerraron el paso al resto de las críticas que se hicieron. Sí lo hicieron bien en términos teóricos, pero al no concretarlo en esa expresión matemática, pues dieron lugar a que hubiera todavía otros 40, 60 años de debate. Muy bien. Bueno, acá hay otra pregunta interesante, Sebastián. Disculpen si también estoy saltando algunos comentarios, pero creo que son que no vienen al tema y que van por otro lado. Bueno, y esta pregunta de Ricardo Gómez, que justamente tiene que ver con el problema de transformación y el método que usan los temporalistas, ¿no? Una duda, ¿se ha hecho algo de modelado dinámico con base a las diferentes soluciones al problema de la transformación? Ver temas de estabilidad, etcétera. Sí, sí, sí se ha hecho modelado dinámico, tanto por parte de Kleinman como de Freeman, como de otros autores, principalmente aquellos que están haciendo sus tesis de doctorado en Inglaterra, en Alemania, en Europa continental y algunos que también en Estados Unidos. Hay indios, me refiero de la India, que también han trabajado estos temas, que hacen comparaciones entre diferentes formas de modelar dinámicamente las soluciones o las conversiones intertemporales de valores a precios. En efecto, también ven los temas de estabilidad, de convergencia. Algunos lo hacen, usualmente se hace con ecuaciones en diferencia, pero otros también utilizan ecuaciones diferenciales continuas. Y también han introducido a los modelos mayor complejidad. Los autores iniciales lo hicieron con capital fijo, actualmente ya existe una solución general a esa forma de verlo. En la sesión no lo tratamos por ser temas más sofisticados, ya requiere conocer pues bien ecuaciones diferenciales y también es innecesario para el objetivo de las sesiones, pero si me escribes a mi correo electrónico, que también pondré a disponibilidad, te comparto los textos que yo conozco. Y la verdad es que estos temas son de vanguardia o son de lo que actualmente se está investigando, lo más avanzado que hay. Entonces, para obtenerlos, pues hay que a veces solicitar la tesis de doctorado del doctorante o hay que conseguir el libro, una vez que se publica. Y es difícil a veces, tener acceso a estos textos porque en Latinoamérica, pues no estamos acostumbrados a veces o a leer en inglés o a veces a leer en términos matemáticos, entonces hacer las dos cosas al mismo tiempo se vuelve más complicado. Pero por eso planteo que trabajemos en conjunto, ¿no? Que nos compartamos los materiales, que si tenemos dudas alguien nos la pueda resolver, yo tengo dudas, que alguien la pudiera hacer, y así producir conocimiento entre nosotros. Sí, de hecho. Esto me hace recordar, por ejemplo, Sebastián, si puedo hacer un comentario, una de las primeras páginas con la que inicia este libro famoso de Stigma, ¿no? Donde justamente critica el problema de la transformación de Marx, ¿no? Él sostiene lo siguiente, dice, ¿no? De que él está trabajando justamente con ecuaciones simultáneas, ¿no? O sea, no niega eso, no niega ese detalle y tampoco va a negar las consecuencias. Y sostiene a continuación, ¿no? De que es adecuado empezar por ahí porque hace lo siguiente, ¿no? Y me trae mucho a colación con lo que proponen los temporalistas, ¿no? Él dice, ¿no? Está bien, hay que empezar con ecuaciones simultáneas porque justamente esta es como que la primera parte, ¿no? A lograr o avanzar, ¿no? Para llegar recién a ecuaciones dinámicas, ¿no? Pero en cambio los temporalistas empiezan con la parte para Stigman, sería la parte más difícil, ¿no? Y de ahí justamente criticando esta otra metodología, ¿no? Que es la simultánea, ¿no? Pero bueno, vamos a otro comentario también de la misma persona, Ricardo Gómez, que sigue en esa línea, ¿no? En términos de las consecuencias predictivas de las diferentes soluciones al problema de la transformación, ¿qué nos pueden decir?
En términos de las consecuencias predictivas de las diferentes soluciones. Ok, bueno, pues ya como te comento, hay un par de tesis de doctorado en las que yo tengo conocimiento, más algunos textos de Kleinman y algunos de Freeman, donde tratan de utilizar esta determinación intertemporal de valores y precios para explicar de manera empírica eventos de la realidad. Uno de los más famosos, pues, es la crisis de 2008. El texto de Kleinman lo que hace es explicar cómo el fenómeno que subyace a la crisis de 2008 es la caída en la tasa de ganancia, pero que solo se desata la economía por la inestabilidad financiera y los problemas financieros. Y sí existen otros intentos por hacer esta medición empírica o esta evaluación empírica del temporalismo. Casi todas, como también las simultaneistas, se hacen con datos reales de Estados Unidos, por ser el país que presenta las estadísticas de manera más profunda y sistemática. Y pues estos autores obviamente sostienen que ofrece una gran respuesta, un gran resultado de hacer una buena medición de la realidad, a pesar de las diferencias de las estadísticas nacionales que llevan los países con la manera marxista de verlo, pero encuentran una manera de hacerlo compatible o utilizar variables proxy para en efecto hacer esta evaluación empírica. Y pues claramente ellos argumentan que pues tiene un gran potencial predictivo. El otro autor que conozco que no se adscribe directamente al temporalismo, que es Michael Roberts, en su blog, creo que hace una gran, gran labor de tanto teórica como de difusión científica para explicar y predecir lo que ocurre en la economía con base en la teoría económica marxista y su gran experiencia en el sector financiero en el que él trabajó. Entonces, la parte empírica o la parte de cómo adaptar todas las matemáticas a la realidad también es algo que es una producción de conocimiento novedosa, contemporánea, que se está llevando a cabo apenas y son pocos quienes lo hacen. Y también no es aquellos que no estén interesados en especializarse en economía o en matemáticas, pueden seguir el blog de Michael Roberts y encontrar sus explicaciones que tienen la suficiente dimensión matemática, pero también la suficiente dimensión teórica para dar nociones intuitivas y entender lo que está ocurriendo en la realidad. La verdad es que nos falta mucho en este tema en específico y es necesario que lo investiguemos más para saber a dónde nos va a llevar. Muy bien. En efecto, Sebastián. Bueno, mientras siguen dejando sus preguntas o comentarios, yo sí quisiera hacerte también alguna pregunta, Sebastián, de la exposición en general. Y es lo siguiente, ¿no? Es sobre una de las diapositivas que presentabas, cómo se entiende desde los simultaneistas, los precios de producción marxistas, ¿no? Como tú decías, son precios estacionarios, ¿no? Que se mantienen, por así decirlo, eternamente. Y una crítica que recuerdo mucho y también viene justamente de Mosley, ¿no? Que justamente criticaba que en la interpretación temporalista los precios de producción periodo a periodo están constantemente cambiando, variando, ¿no? Justamente, ¿cómo tú interpretarías esta observación de Mosley, ¿no? Y también que además él critica de que esa única posibilidad solo se daría si hay cambios tecnológicos, ¿no? O cambios en los salarios, ¿no? O sea, en pocas palabras, cambios que afecten a la composición orgánica de capital, ¿no? Y por lo tanto afecten a la tasa de ganancia media. Justamente, ¿cuál sería tú la respuesta que has, o ante estas críticas, ¿no? Que vienen principalmente de Mosley y otros simultaneístas, ¿no? Sobre cómo entender bien los precios de producción. Ok, creo que esa es una muy, muy, muy buena pregunta. En efecto, la visión simultaneísta plantea que los precios de producción son lo que vendrían a ser para los neoclásicos como los precios estacionarios o la senda de precios que te llevan a ese estado estacionario, mejor dicho. La visión de Mosley es una visión intermedia entre la postura neoclásica y la postura temporalista. Lo que plantea Mosley es que los precios de producción son los precios de largo plazo, es decir, que no se alcanzan de un periodo a otro, sino solo a lo largo de mucho tiempo. Entonces existe una senda
invisible, llamémosle, que nos lleva a esos precios de producción. Y la visión temporalista, en efecto, plantea que los precios de producción varían periodo a periodo, porque la tasa de ganancia va variando periodo a periodo, ¿no? Y lo que hace los temporalistas es que en cada uno de esos periodos se iguala la tasa de ganancia. Y en efecto, la crítica que hacen Mosley y otros marxistas a la visión temporalista es que eso hace que los valores puedan cambiar aun cuando las fuerzas productivas no cambien. Y desde su punto de vista, eso contradice, o sea, eso hace que la visión temporalista contradiga uno de los principios fundamentales de la teoría económica marxista, y es que el valor únicamente cambia cuando cambia la fuerza productiva. Entonces, por eso es que esta pregunta es muy buena, porque involucra todos estos temas, todas estas críticas. Como les comentaba en la diapositiva, la visión de Mosley, bueno, la visión común es donde estos precios de producción son esta senda de precios y los precios de mercado van, pues, variando como una onda alrededor de esos precios de producción, que podrían llamarse como los promedios, ¿no? O la tendencia de. Y lo que hace Mosley es solamente transformar esa visión a decir que, bueno, existe una tendencia, ahorita no le pongamos nombre, que nos lleva necesariamente a los precios de producción. Lo que critica Kleiman en su debate, que ustedes pueden consultar en la página Tiempos Críticos, es que de hecho lo que Kleiman argumenta es que esa tendencia o esos precios de producción que Marx llama, que Mosley llama como referencia o tendenciales, pues en realidad no son una tendencia ni un promedio de nada, porque los precios de producción pueden cambiar a largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo es que vamos a llegar a ese estado estacionario y ahí nos quedamos? Y luego, ¿cómo continúa la dinámica? Y además de que esa tendencia no es única. Si los precios de producción fueran únicos mientras que todo lo demás varía, pues no sería un promedio de nada porque no se estaría ajustando a las variaciones de las otras cosas. Mientras que, como les comentaba en la diapositiva, para los temporalistas, como los precios de producción determinan a los valores y los valores determinan a los precios de producción para el siguiente periodo, son ondas que van variando de manera sincronizada porque unos se determinan a los otros. Y de esa manera, los precios de producción sí se pueden considerar como los promedios de los precios de mercado, porque si los precios de mercado suben mucho o bajan mucho, los precios de producción también bajarán o subirán mucho y sí seguirán esa tendencia y puede considerar que son promedios de esas variaciones. En términos matemáticos, lo que dice Kleiman, creo yo, es lo correcto, porque si consideramos que los precios de producción son esa tendencia y ese promedio, solo pueden seguir a los precios de mercado o los valores solo pueden ser los promedios de los precios de producción si en efecto varían al mismo tiempo que los otros. De otra manera, pues no serían un promedio o una tendencia de los otros. Y respecto a la crítica de que bajo el temporalismo no se, bueno, pueden ocurrir cambios en los valores sin que haya cambios en la tecnología. En efecto, sí, sí ocurre eso. La distribución, por ejemplo, como hablábamos en la cuestión del rédito, provoca que los valores cambien. Bueno, más bien el rédito es un efecto de cambio en los precios porque se libera ese dinero. Ahí podríamos entrar en un debate, digamos, como de revisar los textos de Marx y ver si alguna vez Marx mencionó que que los valores pueden cambiar aun cuando las fuerzas productivas no cambien. Esa visión como ortodoxa o completamente rígida de que si Marx no lo dijo, entonces no puede ser así. Pues es lo que más le sirve a Mosley para el apoyo de su argumento. Y creo que los marxistas que usualmente se guían por las palabras de Marx le dan la razón a Mosley y prefieren aceptar esta visión intermedia entre la versión neoclásica marxista y la versión temporalista. Lo que yo creo, lo que pienso es que si el temporalismo nos ofrece una metodología que lleva consistentemente de las premisas a las conclusiones de Marx, y una de las conclusiones es que por la distribución del valor se provoca que los valores cambien, no significa una contradicción o una falla de la teoría, sino es una conclusión que Marx no podía adelantar en el tomo 1 y puede ser que ni siquiera la esperara. Me costaría trabajo pensar eso, pero no importa que no la esperara.
Si es una conclusión de un sistema teórico robusto, consistente, que permite explicar la realidad, no hay necesidad en negarlo, lo podemos aceptar sin problemas. La distribución del valor genera un impacto en la determinación de los valores, que es lo que dice la visión temporalista y es lo que también dice la visión de Marx. No creo que haya contradicción, ni tenemos que entrar en la disyuntiva que, si bien Mosley no pone, es una disyuntiva que los marxistas ortodoxos han hecho a lo largo del tiempo. Si la palabra de Marx no sustenta esta conclusión lógica de la construcción teórica, entonces no puede ser así. Y entonces tenemos que irnos hacia otro lado. Y eso significa entonces que aquel que no se ajuste a las palabras de Marx deja de ser marxista. Pues la verdad, me parece que esa manera es una manera muy religiosa de ver las cosas. Es como los debates católicos de, pues yo soy franciscano y creo más en esto que los dominicos, y entonces yo soy más católico que tú. No, 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 o yo creo más en Dios. No, no, la verdad no le veo sentido. Me parecen debates absurdos de los marxistas que, en lugar de basarse en el conocimiento y en la explicación de la realidad, quieren basarse siempre en el texto y las palabras de Marx. Muy interesante respuesta, Sebastián. Realmente, claro, como tú sostienes, ¿no? Da para ver si realmente hay estas potencialidades, ¿no? A partir de la teoría marxista y, bueno, desarrollarlas. Pero, en fin, vamos a ir con las siguientes preguntas. Bueno, esta de David Valdivia Castillo. Dice, ¿crees que es posible adecuar la teoría marxista de la acumulación de contradicciones de capital a las nuevas condiciones globalizadas y financieras actuales, todo a la luz de las recesiones de las economías mundiales? Ok, me gustaría aprovechar esta pregunta para contextualizarla en un margen mucho más amplio de la manera en la que en la época contemporánea estamos analizando la teoría económica marxista. Notemos que David pregunta como, ¿crees que es posible adecuar a las nuevas condiciones? Existe debido a que los críticos de la teoría económica marxista dicen, si algunas cosas de la teoría económica de Marx fueron valiosas en su tiempo, ya no lo son porque las condiciones son nuevas. Y eso ha hecho que los marxistas se metan en el debate, y hemos visto muchas pláticas ahora con los aniversarios siempre de la publicación del Capital, o los aniversarios, ya sea de nacimiento o luctuosos, de Marx, que siempre se hable de la relevancia contemporánea de Marx, la vigencia de la teoría económica de Marx o del marxismo. Y nosotros, como que como marxistas, no nos adelantamos a los debates que nos traen de fuera, las críticas de fuera, y caemos siempre en sus juegos de ¿sigue vigente? ¿No sigue vigente? ¿Está bien o está mal? En lugar de producir conocimiento, pues si nos adscribimos como marxistas y consideramos que explica bien la realidad, pues no hay necesidad de seguir debatiendo de si está vigente o no está vigente, o si se adapta o no a la realidad, porque pues ya partimos del hecho de que la teoría sigue explicando la realidad y por consiguiente es vigente. Entonces, lo que expliqué en las últimas diapositivas y al inicio fue precisamente la explicación de la teoría económica marxista en un contexto globalizado y en un contexto financiero. Una manera en la lo que los marxistas también tratan de traer la teoría como a la vigencia es siempre decir, es que Marx nunca terminó de escribir sus textos, él tenía planteado escribir El Capital, luego un texto sobre el trabajo asalariado, luego un texto sobre la clase terrateniente, luego un texto sobre el Estado y finalmente el mercado mundial, en su plan de 5 libros, los Grundrisse. Entonces, como Marx no terminó uno, nos falta de producir ese conocimiento. Pues sí, en efecto, nos tenemos que concentrar en eso, pero también pasamos por alto que ya hay personas que lo están haciendo. Acabo de leer un libro de Cédric Durand, un doctorante en Francia, que habla sobre el capital ficticio. Yo aprendí mucho con ese libro, y él recibió clases de Étienne Balibar y otros franceses marxistas, y también pues, keynesianos. Estoy ahorita leyendo un libro, no recuerdo el autor, pero se llama La riqueza de algunas naciones, para burlarse pues tanto del texto de Smith como de otros textos contemporáneos neoclásicos sobre la riqueza de las naciones, donde explica cómo existe desigualdad entre los países más desarrollados con los otros, y por eso hay transferencias de valor de los países, por ejemplo, los latinoamericanos o los africanos, a los países más ricos, gracias a que ellos producen la tecnología, etcétera. Y eso mucho tiene que ver con el mercado mundial, el otro con el capital ficticio. Hay elementos de otros autores no marxistas que tienen que ver con el Estado,
Entonces, creo que los marxistas estamos muy acostumbrados a, tenemos que leer a Marx, luego tenemos que leer a Engels, luego tenemos que leer a Hilferding, luego tenemos que leer a Rozdolsky o a Ernst Mandel, y nos clavamos en todos esos textos de hace 70, 80 años, no notamos las novedades que existen, no notamos las nuevas corrientes y la producción de conocimiento que existe. Y no digo que sea culpa necesariamente de nosotros como individuos, sino también porque los profesores en las universidades se han anquilosado en lo que enseñan y siempre son textos viejos y siempre basados en lo que ellos aprendieron hace 40 años y no se actualizan. Mucho tiene que ver con eso. Pero creo que si nos cambiamos el chip, si nos cambiamos nuestra mentalidad y ya no preguntarnos sobre la vigencia y si nos explica Marx la teoría, sino leer a los autores que están produciendo el conocimiento y nosotros tratar de explicarnos cómo funciona la realidad en términos marxistas, va a ser más provechoso que el ¿cómo adecuamos las cosas? No, ya existen. Ya no, ya tenemos que ver hacia adelante. Muy bien, bueno, voy a pasar a unas últimas preguntas y comentarios. ¿Está bien? Bueno, la siguiente es de Ansai. Hola, me gustaría preguntarle a Sebastián, ¿cómo integraré la superexplotación en su esquema explicativo? Y si la superexplotación es una forma de sostener el sistema capitalista metropolitano en desfavor del periférico, es decir, desde una perspectiva de la dialéctica de la dependencia. Okay. También me parece una muy buena pregunta. En efecto, pues la superexplotación, Marx la explica en el tomo 1 y en el, bueno, sí, principalmente en el tomo 1, bajo dos vías. Una, porque la competencia entre las empresas de un mercado puede ser que una empresa sea más eficiente que la otra. Entonces, la única manera en la que la otra empresa puede tener quizás para poder competir con la otra es explotando de más a sus trabajadores. De esa manera logra producir a un menor costo, porque como a él no le cuesta el trabajo impago de los trabajadores, de sus trabajadores asalariados, entonces puede igualar el precio de venta de sus competidores. Esa es una vía por la cual se puede llegar a la superexplotación. Y que ya estaba explicada desde el tomo 1, sin necesidad de introducir países diferentes o mercados diferentes, sino dentro de un mismo mercado. Otra manera en la que Marx empieza a hablar de la superexplotación es con las máquinas. Lo que él, a través del pago a destajo, los trabajadores tienen que desgastarse más para por el incentivo de que ellos van a ganar más por lo que producen. Y eso también puede llevar a una superexplotación si es que los productos no se venden a un buen precio, ¿no? Entonces ellos no reciben como en estos casos las remuneraciones van usualmente atadas a las condiciones de venta, entonces también parte del ingreso de la remuneración al trabajador va atada a las condiciones del mercado. Y si son desfavorables para ese mercado o para esa empresa, pues tampoco reciben la remuneración que correspondería y estarían superexplotados. Pero también ocurre la superexplotación que la teoría de la dependencia explica, o que como el libro que les comentaba sobre la transferencia de valor de países pobres a países ricos, que es esta visión de los países metropolitanos o los de primer mundo y los del tercer mundo o periféricos que se hacen las transferencias. Y en efecto, lo que empieza a ocurrir es lo que los países latinoamericanos hemos vivido mucho y lo que varios países asiáticos también, incluyendo a China hace algunos años y algunos sectores de China también lo sigue ocurriendo, y es que pues como ya compiten los estados por las inversiones extranjeras, pues una vía por la que los países pueden atraer mayor inversión es mantener salarios más bajos y pues con eso conlleva superexplotación. Los mexicanos somos expertos en eso, ¿no? Por ejemplo, les damos las mejores condiciones a los canadienses, a los estadounidenses y a demás países con salarios muy bajos para que inviertan. Y es una manera de atraerlos porque estamos compitiendo con los otros países latinoamericanos o con los otros países asiáticos por atraer esa inversión. Pero no solo ocurre, digamos, de manera intencional por las políticas estatales, sino a veces ocurre de manera normal porque llegan, quizás los estados son muy débiles, llegan las empresas a países, ocurrió, digamos, por ejemplo, en las plantaciones de plátanos, leí un texto de literatura que me regaló un amigo sobre ese tema, o también ha ocurrido en países asiáticos, donde ellos llegan e imponen sus condiciones, en la India también es otro caso. Donde las remuneraciones son muy bajas, la competencia por la gran cantidad de población que existe, la India, Pakistán, Malasia son ejemplos muy claros, y los obligan por una competencia excesiva entre los trabajadores a conducir a una superexplotación de los mismos.
que tanto ocurre adentro de un país como entre países. Entonces, este es un fenómeno que del cual nosotros pues somos víctimas adicionales, los latinoamericanos. Y me parece una pregunta muy pertinente porque es algo muy vigente. Genial, genial. A mí particularmente, Sebastián, de repente podía hacerte esta pregunta también. Me llama mucho la atención el término, ¿no? Superexplotación. O sea, si lo pienso bien, ¿no? En la relación justamente que hay entre la tasa de plusvalía o el trabajo excedente sobre el trabajo necesario, o sea, ¿cómo determinarías o o se ha pensado determinar, ¿no? O sea, si hay un porcentaje tal que si es mayor, no sé, digamos, a 150%. ¿Se podría hablar de superexplotación o tiene que ver fuera de ese concepto, de esa relación con otras condiciones ya laborales, por así decirlo, ¿no? Pero bueno. De hecho, a mí me pasa lo mismo, Joan. El término, a mí también la primera vez que lo escuché me causó extrañeza porque es como súper explotación, o sea, como una explotación más allá de la explotación, es como una explotación por encima de la explotación, me causó ruido. Pero creo que el término es efectivo en términos de que logra su cometido, ¿no? Logra expresar que hay una explotación más allá de un cierto nivel. Entonces creo que en ese sentido logra lo que pretende. Ahora, no creo que exista lo que tú mencionas de que pues hay un porcentaje a partir del cual ya se considere superexplotación, hablando de la tasa de plusvalor, y un porcentaje por debajo del cual no estamos en superexplotación, ¿no? Como un número fijo. Pues quizás podríamos hacer los cálculos. En el contexto en el que lo pregunta Anzait Simbri, y es precisamente si la tasa de plusvalor en unos países es, los países avanzados es de cierto monto, y en los países menos avanzados o periféricos es de cierto monto, y gracias a, y se hace una transferencia de valor por la desigualdad que existe entre unos y otros, esa diferencia es lo que podría dar lugar al concepto superexplotación en términos de cuantificarla. Pero lo importante es que no existiría una tasa de plusvalor fija, sino que iría variando a lo largo del tiempo y variaría entre zonas económicas a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo. Entonces creo que pues ese también es un estudio empírico que valdría la pena hacer. Sí, de hecho, justamente en literatura marxista se observa ese concepto, ¿no? Pero obviamente en los textos de Marx, al menos yo no lo he encontrado tal cual, ¿no? Pero bueno, hay unas preguntas más, Sebastián. Bueno, creo que ya será esta la última, que, bueno, en realidad no se sujeta tanto al tema, pero me parece pertinente, siempre hay estas dudas, que es de José Eduardo Cortés Sánchez. ¿Con el tiempo cree que la teoría económica mar de Marx quede descartada cuando el valor ya no lo dé el trabajo del hombre, sino que ese quede reemplazado por el trabajo de la máquina? Ok, es una muy buena pregunta porque los marxistas, las personas que se inician en el estudio de la teoría económica marxista ven exagerada la tendencia, por un lado, de la sustitución del trabajo asalariado por las máquinas. Y entonces, pues estamos invadidos por películas distópicas de Hollywood donde las máquinas reinan o donde las máquinas producen máquinas y donde pareciera que los humanos ya no tenemos cabida, ¿no? Lo primero que me gustaría resaltar de una plática cuando vino Michael Roberts a México y que pues también otros autores lo han manejado, es que a lo largo de la historia del capitalismo, mientras más se introducen máquinas o nuevas tecnologías, la explotación no ha disminuido, sino al contrario, ha aumentado. La intensidad del trabajo principalmente ha aumentado y eso pues lo notan las empresas y cada vez más se hacen estudios sociológicos, psicológicos, de la salud en el trabajo, de la salud en los hogares, de que la introducción de la tecnología provoca cada vez más estrés o este fenómeno que le llaman del burnout, de pues te agotas, o sea, te quedas completamente desgastado por una jornada, ya sea en el día o en la semana, de tal manera que pues ya tu rendimiento en el trabajo no es el mismo. Eso también ha dado lugar a estudios de pues cuánto tenemos que descansar para seguir trabajando. Entonces,
Pues las máquinas van a introducirse, la inteligencia artificial va a tomar cada vez más lugar en nuestra sociedad, los robots ya no solo van a ensamblar cosas, sino ya van a tener capacidad o cosas simples, sino cada vez más complejas. Pero eso no significa que vayamos a trabajar menos. Al contrario, el valor de nuestra fuerza de trabajo disminuirá y para poder cubrir nuestro valor de el valor de del valor de nuestra fuerza de trabajo, vamos a tener que trabajar más. Un ejemplo que les puedo poner es la diferencia entre trabajo simple y trabajo complejo. Cuando un trabajador simple, sin estudios, sale al mercado laboral, le ofrecen usualmente jornadas laborales más altas. En México yo lo veo mucho en el sector de limpieza, que se hace a través del outsourcing. Lo que les dicen a los trabajadores de limpieza, que pues para ello no necesitan estudios para desempeñar su trabajo, es que tienen jornadas de 10 o de 12 horas de trabajo. Obviamente esto no es legal en México, pero pues aún así se aplica. Y con salarios bajos. Esto es porque es tan simple el trabajo que desempeñan y en muchas ocasiones son víctimas de procesos familiares o generacionales pues muy feos, donde algunos de ellos puede ser que hayan caído en la cárcel o algunos de ellos puede ser que no hayan podido ir a la escuela porque su familia no tuvo la oportunidad de mandarlo, tuvieron que trabajar desde niños. Y entonces de adultos lo que hacen es trabajar jornadas muy largas, bajo salarios muy bajos, porque el valor de su fuerza de trabajo es muy bajo comparativo con los avances en el valor de la fuerza de trabajo de otros trabajadores. También se generan diferencias en los trabajadores que nos hacen pues pelearnos incluso entre nosotros, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que pasa cuando se introducen máquinas. El valor de nuestra fuerza de trabajo se reduce. Ya competimos con los otros trabajadores por saber quién usa la máquina, pero ya se simplificó nuestro trabajo respecto al que hacíamos antes. De hecho, pues fue una manera en que el capitalismo logró asentarse y consolidarse. Y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, en tanto las clases sociales, en tanto la conformación del modo de producción sea el mismo, donde los capitalistas sean dueños de los medios de producción, que en esta ocasión el conocimiento adquiere mayor relevancia, el conocimiento acumulado a lo largo del capitalismo, porque ha producido la ciencia mucho con más conocimiento de que se había producido jamás, entonces, pues más grandes van a ser las disparidades. Ya actualmente lo notamos, ¿no? O sea, Piketty con su libro ya lo hizo muy notorio de que las desigualdades, la brecha se ha hecho cada vez más grande. Marx en el Manifiesto del Partido Comunista mencionaba un 90 versus un 10, la riqueza del 90% para los capitalistas, del 10% para los trabajadores. Y actualmente, pues el movimiento del 1% es notorio, ¿no? O sea, el 1% de la sociedad es la que acumula la mayor cantidad de riqueza. Y esto es por las relaciones de clase. Lo que yo guardo como esperanza, y desde una perspectiva marxista, es que gracias a que los trabajadores tenemos cada vez más conocimiento, podemos entender la dinámica capitalista y podemos entender que es por esta diferencia de clase que la riqueza se distribuye de una manera completamente desigual. Y que las máquinas no se utilizan para disminuir la jornada de trabajo o no se utilizan para darle más trabajo a la gente con una jornada reducida, sino para hacer que compitamos más entre nosotros y que nuestro nivel de vida sea cada vez más complicado de conseguir. Muchos lo consiguen, pero pues tienen que hacer demasiados esfuerzos para lograrlo, ya sea trabajar muchas horas o desgastarse demasiado, como es el caso de los conductores de Uber o de los repartidores en Rappi, Uber o demás plataformas electrónicas. Entonces tengo la esperanza de que este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo por la experiencia, podamos compaginarlo con la teoría económica marxista, que era la idea del movimiento comunista cuando participaban Marx y Engels, para explicarnos lo que pasa y buscar una revolución, una transformación en la sociedad. El movimiento actual de la Internacional Progresista, que fue iniciado por Yanis Varoufakis, por Bernie Sanders y muchos otros personas en Europa, también en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, en África, en Asia, buscan precisamente un movimiento internacional renovado, que tengan una comprensión teórica, una comprensión de las experiencias, que compartamos nuestras experiencias, que tomemos una postura única como clase trabajadora a lo largo del mundo. Y en un libro que acaba de sacar Yanis Varoufakis, no lo he leído, pero leí las reseñas, anuncia políticas que podrían adoptar los estados capitalistas con la intención de reducir la desigualdad e ir conduciendo a un tipo de sociedad diferente. Entonces creo que lo que necesitamos es
enfocar la teoría del valor de Marx con estos cambios de la inteligencia artificial o robots cada vez más sofisticados a lo que inicialmente buscaba los movimientos comunistas en Europa. Bueno, acá acabemos las preguntas, Sebastián. Buenas observaciones. No sé si quisiera decir algunas últimas palabras. Todavía hay 60 personas en la presentación. Ya para acabar estas dos sesiones, realmente han sido maratónicas, pero muy interesantes. Espero que más adelante sean desarrolladas más exposiciones. Pero bueno, hay que ver eso. Sí, claro. Yo con todo gusto me gustaría seguir participando. Te vuelvo a agradecer a ti, Joan, y a Oscar, a Gislat, que es el grupo en Perú que organizó esta sesión y que está organizando muchas otras con otros ponentes. Ojalá sigamos en comunicación. Les digo, voy a poner todo el material a su disposición y mi correo electrónico siempre está abierto para que manden dudas, solicitudes de material, críticas, comentarios, igual a partir de compartir, desde que compartamos materiales o ideas, puede ser que yo no entienda algo y ojalá alguno de ustedes me pueda explicar aquello que yo no entienda. Y pues ya, o sea, solo me gustaría cerrar agradeciéndole a todos que participaron con sus preguntas, con sus comentarios, que estuvieron en las dos sesiones. O que la van a ver en un futuro, que la compartan con todos, y pues que sigamos produciendo conocimiento en términos de la teoría económica marxista. Muy bien, finalmente. Un abrazo, Sebastián. Y bueno, quisiera invitarlos a los demás personas, oyentes, que este viernes va a haber también una exposición. Va a estar a cargo de Oscar Martínez. La presentación va a ser de Guido Starosta con la ponencia Trabajo, Valor y Dinero, Controversias en torno al primer capítulo del Capital. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias a todos. Igualmente, Sebastián. Que estén muy bien, Estén muy bien, abrazos. abrazos.